el quinto grande Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Tengo la voz ya un poco fastidiada. Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. A punto de comenzar, bueno, queda una horita para el Unión Berlín Real Madrid. Tenemos la alineación. Y bueno, pues juega Bellingham, ¿no? ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! Siempre contento de verlo jugar, pero sinceramente, si no pasa nada, correremos un tupido velo. Si pasa algo, pues los palos Ancelotti serán. Normales y merecidos. En fin, no quiero pensar en eso porque. No sé. Yo lo que hablamos esta tarde. En el, la tertulia, estoy de acuerdo. El Madrid en Europa siempre tiene que dar la cara, pero el Real Madrid tiene una plantilla como para que los menos habituales den la cara en partidos de estas características. Y jugadores como Bellingham, yo al menos lo hubiese reservado. Ahora voy a ir con ella, eh, con la alineación, porque la defensa era más o menos lo que preveíamos todos. Que jugase Valverde también lo preveía. Rodrigo y Bellingham es lo que me ha faltado que no jugasen. O sea, tampoco es un drama tan grande, pero bueno, en fin. Bienvenidos al quinto grano. Pongo sintonía, saludo al chat y le doy la enhorabuena a Raúl por la pole porque yo soy una persona justa, dictador pero justo por mucho que hable el señor Raúl. Bien, Raúl, la pole es tuya. Ha llegado segundos antes que Ana, lo mismo que esta tarde, pero al revés. Con lo cual te lo reconozco. Luego no faltes a la verdad. No faltes a la verdad. Ahí queda. Buenas, Raúl. Buenas, Ana. Y ya tenemos por aquí que lo puedo ver en pantalla. Mónica, ¿qué tal? Buenas, Dona Ruz. Pide buenas tardes. Pintis, ¿qué tal? Vamos a ver, seguimos por aquí. Juan, ¿qué tal? Juan Quinto Grande, el Quinto Grande. Bienvenido como sesiones Judgarroteville para que Carleto dice a Rúspide, buenas tardes. <laughs> gracias Pajarín. Suscripción regalada para Fox Bravo, enhorabuena, muchas gracias Pajarín. Tengo que decir que este mes hemos llegado a las 200 al final. Porque se cerraba el ciclo ayer, o sea, el día 11, pero a veces Twitch lo cierra el día 12. Va cambiando según el mes. Así que hemos llegado a 200. Hay activas más de 200, pero en total de 11 a 12, antes de que se cierre el ciclo, ha llegado a 200. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena Fox, bravo 13 y gracias Pajarín. Todo bien, mi perro Puskas, todo bien. No voy a especificar el tema, pero todo correcto, me da una vuelta, tal. Bien, todo correcto. Así que, sin problema. Regadera, buenas noches, ¿qué tal? Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sigo por aquí, no se ha cambiado usted ni de camisa. ¿Cómo que no? Sí que me he cambiado. Llevaba una roja. Fíjate en el directo. Esta es la oficial de los partidos. Siempre. Que de hecho, ojo que tal Sear se ha suscrito también. Durante tres meses compré. Durante tres meses lleva ya. Gracias al Sear. Has activado incluso el tren del hype. Muchas gracias al Sear. Ahí estamos. Nada, lo que decía, sí me he cambiado. Está y para Navidad me compraba un chándal del Madrid que me lo pondré para los partidos para ir variando un poco, ¿eh? Que lo, que lo lavo, ¿eh? Que lo lavo. Tampoco lo sudo mucho y me lo pongo este rato. Pero lo voy lavando, no te preocupes, Pajarín. Pero esta tarde estaba con otra. ¡Ojo, Pajarín! ¡Regala otra a Fernanjas! ¡Al loro, Pajarín! ¡Se ha animado! Ni que fuera la Pantoja. Ana, no, pero es que me... Ca bueno, soy la Pantoja. Tengo un vestuario aquí, si ya lo sabéis. Mira. No, no. O sea, al final sí que soy la Pantoja. Mira, bueno, no soy la Pantoja, pero... Ahí está, ¿eh? Que sé que no se oye con esa cámara el micro, pero ahí está. El vestuario. Lo tengo aquí para. Es el vestuario del quinto grande, en realidad es cierto, ¿eh? <laughs> Gracias, Pajarín. Enhorabuena, Fernán Hash. Ya tienes ahí tu escudito del quinto grande. Lo voy a saber renovar vosotros. Confiad en el Quinto Grande. Confiad en el Quinto Grande. Por favor, confiad. Hay que confiar un poco. Claro que sí. Tengo la voz tocada. ¿eh? Va a tener que hablar mucho don Carlos y don Fer que vendrán ahora. Don Quinto, para esa ronquera me ha dicho que hacer gargara boca abajo ayuda. Consulta con Eva pa que, para que veas. No, sí, estoy bien, pero ya llevo seis horas hablando. Al final se nota, porque he estado medio resfriado, ya lo sabe usted, don Raúl. Y bueno, pues tercer directo, estoy un poco renqueante, pero estoy bien. Lo que pasa es que hoy fue inexpugnable. Los ojos del mundo estaban pendientes de que no me volvieran a robar la pole. ¡Venga! ¡Camina! Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. ¡Camina! Si mañana no me pagas, ¡camina, ¡Camina ya! ¡Camina, hombre! Camine. ¡Camina! ¡Venga ya! Tal a ti por tu contenido, a ti, a ti. Muchísimas gracias, hombre. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí, don Quinto Fernández. Bienvenido. Alce, cómo está usted? Bienvenido. Preparados, correcto. Aupa, Javier. Múltiples eh, tiros de cámara. Bueno, múltiples, no solo dos. <laughs> tampoco, tampoco, tampoco tantos, ¿no? Yo también me he pillado el chándal de entrenamiento para Reyes. Es el mismo, yo creo, Pinti. Nos tenemos que poner el chándal los dos aquí y, y unas pipas y, y al parque, como el Barajas y el Luisma, ¿sabes? <laughs> me, me lo pillé en el Black Friday, pero me lo dejo de regalo de Navidad. Por eso no me lo he puesto aún. Ahí está, suscripción, jeje. Hola, papá. Dice por aquí Fox Bravo. Mientras no seas la de Puerto Rico. Y eso, murió Ana. Dejándolo a la broma, se murió hace un par de semanas. La pantoja de Puerto Rico. Sí, sí, sí. No sé si te enteraste. No es broma, eh, lo digo en serio. Se murió hace poco. Dios la tenga en su gloria. Buenas tardes, me empiezo a subir al barco de Translover. El abuelo nos rota, Bellingham me tiene condenado. Hombre, es normal hoy estar un poco. un poco con miedo, ¿no? Uy, tendría que haber descansado, es verdad. Ya lo sé, dice Ana. Ok, ok. Pongo la alineación ya. Aquí la tenéis. A ver un segundo. O sea, que me he comido ya. Ya me he comido 500 caramelos, que tampoco puedo comer tantos, pero bueno. Esto, esto es lo que hay. Bien. Nuestra alineación de ayer... Dar un segundo. Vamos a ver. Estoy mirando aquí una cosa. Bien. Ok. Todo ok, José Luis. Vale. No, digo que nuestra alineación de ayer no la hacemos para acertar, eso lo sabéis los que venís. Que, que, nadie, que nadie se ponga nervioso, ¿eh? Que nadie se ponga nervioso porque ver a Vinicius Junior o a Odegar. Que como aquí tenemos soluciones para todos en el quinto grande, pusimos a Vinicius Junior pensando que era Tobías y Odegar Nicopaz, ¿vale? Esto que quede claro, porque no están sus cartas de momento en este programa. Digamos que en, en la defensa acertamos más o menos, o Ancelotti más o menos, Lucas Vázquez, Nacho Álava y Fran García. De portero Kepa, nosotros damos continuidad al Unin, pero él ya avisó. Bueno, yo esto lo entiendo. Veremos a ver si esto es para que Kepa vuelva a ser el titular como la excusa de Ancelotti para hacer como el cambio. No le interesaba hacerlo de la otra manera porque, porque el Unin está bien y ahora sé sí que va a hacer ese cambio. Y hoy aprovecha, ponga Kepa y ya lo dejo. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Esa al menos es. Mi opinión. Pero bueno, el sábado, el domingo, mejor dicho, lo sabremos en ese sentido. Valverde Luca Modric, lo veo normal. Nosotros pusimos aquí en. A Valverde Ceballos, bueno, tanto monta, monta tanto, porque ha puesto a Ceballos aquí. Bien, yo esto lo entiendo también, me parece bien. José Lu, correcto. Nosotros también lo hicimos, ¿vale? Hubiésemos puesto... A Rodrigo lo pusimos. Yo no lo hubiese puesto, pero votáis, votamos todos, no solo yo. Y ahí entró la cosa. Bien. Y aquí ha puesto a Bellingham, a Rodrigo y a José. Lu. A ver, para mí, para mí, ¿eh? José Elvain, bienvenido. Por cierto, muchas gracias. Hoy he visto tu contribución en Bizum. No la había visto, por eso no te había agradecido antes. Te pongo música también. Gracias a Don Joselvain, me ha hecho gracia porque ha puesto para las copas del aniversario y lo hiciste el mismo día del aniversario. He tardado un poco en agradecértelo porque no había mirado. Así que muchísimas gracias, hombre. Grande Don Joselvain, muchísimas gracias, de verdad. Don Joselvain contribuye siempre por Bizu, así que muchísimas gracias. Si tardo en decirlo a veces, es simplemente porque no lo he mirado, ¿eh? Porque a la que lo miro, a lo que lo miro, siempre lo comento. Nada, lo merecen los 10 años. Muchas gracias, muchas gracias. Sigo con esto, ahora sigo saludando. Eh, bien, quiero vuestra opinión. ¿eh? Ahora cuando entre los tertulianos les pregunto también. Pero me gustaría vuestra opinión. Yo la defensa la entiendo perfectamente. Bien, Kepa ha decidido ponerlo, vale. Son todos los menos habituales. Y Álava suele ser de los más habituales. Pero tiene que descansar Rudiger. Lo que decía hoy Nugovic era interesante, y es verdad. Lo ha dicho con gracia. La verdad que ha dicho esto de que son hobbits, ¿no? O algo así. No creo que lo haya dicho de otra manera, que son muy bajitos, ¿no? Y es verdad que Lucas Vázquez, Fran García, Alaba y Nacho no son los más altos del lugar. Eso es verdad. Pero para mí tenía que jugar, o sea, tenía que descansar Rudiger. Descansa Rudiger, bien por Carleto. Venimos aquí, Valverde Modric, bueno. Valverde es que le veo que como no está Camavinga, no está Suameni y tal. No, lo, no le veo claro un sustituto. Entonces, entiendo que juegue. ¿Vale? Entiendo que juegue. Ceballos, vale. José Luz, vale. Bellingham tenía que descansar. Mi opinión es que si Bellingham y Rodrigo hubiesen descansado, no tendría nada que objetar a Ancelotti en estos momentos, al menos por mi parte. Que juegue Bellingham. No me parece bien, sinceramente lo digo, porque como le pase algo, le van a llover palos a Ancelotti hasta en el carnet de identidad. Y merecidos. Esto es lo que hay. Es que Bellingham, ostras, de verdad que no nos jugamos nada. Es un placer verlo jugar. Si marca tres goles o marca dos goles, yo estaré contentísimo. Pero sinceramente, hubiese podido descansar. Hubiese sido mejor que descansase. Y Rodrigo también, pero sobre todo Bellingham. En fin, leo vuestras opiniones. Que entiendo que serán parecidas a la mía. Aarón se puso en modo multi-champions por un momento, correcto. Y de hecho, creo que lo puedo hacer así, mire. A ver un segundo. Vale. Venga, multi-champions. Aquí estoy. Vamos con el multi-champions. Hoy en tertulia está DJ Aarón. Y también vendré yo a la tertulia, vamos a estar los dos para amenizar, amenizar la, la velada. Vamos a estar aquí los dos tranquilamente en este, en este, en este directo, ¿eh? O sea que, espérate, hago así, que era broma. Un segundín. Bueno, ya se ha animado mi popi. Mi popi, yo estoy de acuerdo en criticar a Carleto que sea fuera, ¿no? No, no lo va a echar cada minuto, ¿no? Me parece negligencia de Carleto y dice Pajarín, yo estoy de acuerdo. Sigo por aquí. Para Navidad, menos mal que usted mismo se regala, porque si no le tocaría carbón como para hacer el viaje. Creo que no, Raúl, ¿eh? creo que me he portado bien. ¿En Navidad podría regalar una suscripción o 100? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿eh? Buena, me acabo de enterar de que juega. ¿Por qué me ha salido el aviso del quinto grande? Que juega al Madrid. No me digas, hijo de obispo, que no te acordaba. Me cago en la leche. Y encima Pajarín te regaló una suscripción. Buen regalo. Hombre, claro, eso siempre. Buenas noches, José Elvain. Vamos mal con Ceballos, pero poco más hay. Entiendo que te refería a Ceballos, no caballos, ¿no? Feliz aniversario, dice José Elvain. Muchas gracias. Vamos a por el partido. Buena alineación. Te has enganchado al quinto grande. Me debes una. Te has enganchado, ¿Te has, te has... ¿Quién se ha enganchado? Yo vivo enganchado al quinto grande porque lo hago yo, ¿no? Pero te refieres a que te he enganchado a ti, ¿no? Gracias a todos los que se suscriben, claro que sí, H. Ahí está, muchas gracias. Estaba claro que Tobián no iba a ser titular, pero claro, no se, claro, no se votó, eso es. Estaba claro, Ana, totalmente, estaba claro. De hecho, yo voté a Lucas Vázquez, igualmente, ¿eh? No pasa nada, no tienes que decirlo, se hace porque se merece, correcto, pero me gusta agradecerlo, José Me gusta agradecerlo. O sea que pusimos a Vini para nada, correcto, Raúl. Buenas, Swain. Abraham el otro día se le vio tocado. Claro, es que a lo mejor, ahí está el tema también. Hola, me quedo loca con la alineación, una locura. Rodrigo Bellingham y Valverde, Carlos, me matas. Yo lo de Valverde lo entiendo. ¿eh? David, arriba, ¿cómo estás? Hola, Arón. Saludos para ti, para el chat. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Ahí en España, sí, en mis Canarias, 19-18, eso es, como siempre. Una hora menos en Canarias. Eso es verdad. Arón, te contesté, portera, me cambiaron la cita de migración y ya lo solucioné. Puedo ver el partido, aunque aún me quedan trámites. Me alegro que haya ido bien entonces. Fuera, Carlos, dice mi popi. Viene cabreada. Vamos, buenas tardes, marismo sociológico universal. Se sabe la alineación, ahí la tienes. Ahí la tienes. Uy, perdón. Ahí. Me voy a poner aquí más pequeño. Aquí, aquí, aquí al lado. Ahí la tienes. Aarón dominando la tecnología, como diría Carreto. Correcto. Correcto, ahí pone. Si le da solo 45 minutos, no está mal, pero coincidiendo a Carleto, bueno, es verdad. Ahí no lo vería mal tampoco. No lo vería mal. Antonio. Y el Unión Berlín, si gana y gana el Nápoles, el Unión Berlín se mete en Europa League, así que fácil, no lo va a poner. Correcto, Raúl. Bravo, ¿cómo estamos? Habla de mí, como de ti. ¿A ¿Qué quieres que diga a ti? Buenas, no he podido conectarme hasta ahora, casi ni llego. ¿Qué tal? Acaba de fallar un penalti el Sevilla y Ana si sí, me he enganchado, bien que haces. Esto es bueno para la salud, con lo cual no hay ningún problema. Dice Chini, en este equipo hay solo cuatro titulares, si quitas a dos y te pintan la cara con solo dos titulares, los palos que le caen a Carlos son históricos, haga lo que haga, la... le caen palos. Eso es verdad, ¿eh? Chini Gamer. Yo ahí, yo ahí reconozco que, por ejemplo, mi popi le va a dar palos, pase lo que pase, ¿eh? mi popi, y lo sabes. Eso, esa es la realidad. A ver un segundo, que ahora sigo leyendo el chat, pero voy a dar entrada a Carlos. Un segundín, que me gusta poner sintonía. ¿eh? El quinto grande. Ahí estamos, buenas don Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches ya. Encantado de estar aquí un programa más y bueno, pues pues nada, a ver si pasan rápido estos minutos que son los más pesados indudablemente antes de que comience el partido y, y bueno y, y entramos en materia que es a, a lo que hemos venido, ¿verdad? A ver eh, a, a ver al Madrid. Eso es, dice MG78 buenas de alineación de ayer, poco acierto, eh, ya. Bueno, pero no intentamos acertar nosotros, ¿eh? Nosotros hacemos la nuestra, siempre lo digo, que no, no jugamos a acertar, ¿eh? Si no, iríamos más al grano. Vamos a ver, eh, Carlos. Dime. ¿Qué te parece? Fox Bravo es mi hijo, es el culpable de que me enganchase al quinto grande. encima. ¿Ah, sí? Ah, pues aquí padre e hijo. Esto es como, como si vinieran Ancelotti y David y Ancelotti a vernos, es que deberían también, ¿no, don Carlos? Hombre, eh, como no, yo creo que nos ven, yo creo que nos ven esa televisioncilla que se ve delante del, del banquillo. Ojo eh, que, que yo creo que lo que tienen conectado es precisamente el quinto grande. Cuando coge los chicles y gira la cabeza, está mirando la pantalla, ¿no? Eso es, no, es para que David le sople lo que estamos diciendo y dice, oye, que están diciendo esto, lo otro. Y, y ya, pues, pues, dice, oye, pues es pues, verdad, no me había dado cuenta. Oye, dice que se ha quejado mi popi, hace lo contrario por para enfurecerla, yo creo. Sí, eso es, eso es, exacto. ¿Qué te parece la alineación? Porque a mí. Es verdad que lo de Bellingham no lo entiendo, es que no va a descansar nunca, le estamos ahí de, demasiado partidos, si hoy le pasa algo, le van a caer palos por todos los lados, ¿no? Hoy era un día para descansar, que me encanta verlo jugar, pero no lo entiendo, Bellingham y Rodrigo. Por lo demás, Valverde lo entiendo porque no veo a nadie que pueda jugar en su posición, ¿no? Porque pones a Modric y Ceballos y no veo un equipo competitivo en el centro del campo. Hombre, eh, primero mmm, tenemos muchos lesionados. Segundo, eh, es un partido de Champions. Estamos clasificados, todo lo que queramos, pero, pero es un partido de Champions. Y la imagen es la imagen. O sea, no puedes ir a Berlín allí de cualquier manera y, y, y no sé, y perder y jugando mal. O en fin, eh, yo creo que eso eh, la competición eh, tampoco, o sea, ni lo permite la competición. Ni lo permite eh, nuestra historia, que somos el Madrid. No podemos ir allí con los juveniles. Pero, tú crees, pero tú crees que debería haber descansado Belinga o no? Y, y luego, eh, y luego eh, yo creo que que es que, si es que no hay más, es que a quién pones. Hombre. Tú, tú quitas, ah, a, puedes poner a Cross. A Nico Paz. Eh, a Nico Paz, a Nico Paz. Sí, pero Nico Paz eh, juega en tercera división. Ya, pero es que Belinga me ha jugado todos los partidos. Es que no nos jugamos nada bueno, hoy. Ya, ya, bueno, no, hombre, no nos jugamos nada o sí nos jugamos, o sea, nos, nos jugamos que al final. Yo vale, creo se, se les suena a Bellingham hoy tres meses. Hombre, ya, pero, pero es que entonces. Ya, a los pero eso de euros y ya no tienes toda la temporada. No si, no, si no es por el dinero, pero es que el, es, el, 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 es el prestigio también. O sea, ya, eh, pero tiene, los demás no pueden ¿Sabes? No, no lo sé, no lo sé. Yo el otro día vi que a cero, quitó a, a, a Modric... A el Madrid a segunda división. No, yo el otro día vi que quitó a Kroos y a Modric y, 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 y aquello, vamos, el, y el Betty nos pasó como un avión a partir de ese momento. Entonces, bueno, pues hoy veo a Modric en el campo. Eh, entonces, no sé, me parece que, que a mí me hubiera gustado que hubiera habido menos lesionados para poder hacer más rotaciones. Pero ya, eso, estamos, eso está claro, pero... Yo creo bueno. que al final no, no puedes coger y decir, bueno, pues quito a Bellingham, meto a, 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 a Nicopaz, eh, quito a... No sé, porque por esa regla de tres, pues fíjate, Modric también, con sus... con sus no sé cuántos años. Eh, eh, Valverde lleva también jugando todos los minutos. Ya, pero, sea, Bellingham, pero Bellingham es Bellingham, ¿sabes? Ya, ya. No, sé, no ah. sé. Yo creo que al final hay que hay que decidirse por once y a mí me parece que que esta alineación era eh, bastante previsible. No, no, otra, otra, claro. otra cosa es otra cosa es que luego eh, los mantenga 80 minutos. Ahí, es decir, ahí te voy a decir, y si lo me, y si juega 94 minutos Bellingham. Claro, ¿qué? eso es otra cosa es decirle hombre Ancelotti. Eh, llegado al minuto 60, pues en fin, tenemos cinco cambios para hacer, vamos a mover el, el banquillo y vamos a, a, a dar minutos a otros y tal. Así que, o sea, no sé, pero, pero ya te digo, yo desde luego no esperaba esta, o sea, una revolución, ¿por qué no? porque no, porque después de, o sea, ni Ancelotti está por ese, por esa labor. Ni creo que. Ni Ancelotti ni ningún otro técnico, vamos, no conozco a ningún otro técnico que haya dicho voy a cambiar a 8 de repente. No, no, sí, sí, a, sí a ver. Yo Porque... en realidad la, la alineación la veo bien, solo que para mí Bellingham lo, lo hubiese dejado en el banquillo. Si juega 50, 60 minutos y lo cambia después, bueno, pues tampoco protestaré tanto. Pero es que vienen dos partidos muy importantes, este da igual. Y sí, el prestigio, hombre, yo que sé, si, van a, si no juega Bellingham nos van a meter 7-0, pues, pues bueno, pues. No, ¿sabes? Yo, yo, digo yo que el Madrid tiene equipo y tiene unos jugadores para en un momento dado jugar contra un Unión mira, y hacerlo medianamente bien. Y si hoy quedan uno a uno, nos vamos para casa y el prestigio lo tenemos intacto. Sí, pero hoy pierdes 3-0 y, y, a, y a Ancelotti y a los que juegan les cae la, la del no pueden volver a España. Vale, pero se, será por parte o sea, de quien tú quieras, no por la mía. O sea, al final. Ya, ya. bueno, no, bueno, no, no, sí, pero. Vale, claro. y, y si se lesionan Bellingham tres meses, ¿qué prefieres? ¿3-0 o Bellingham lesionado? ¿Sabe? no No, pero es que eso es como decirte, ¿qué prefieres? ¿A tu papá o a tu mamá? O sea, yo creo que Bellingham es la estrella de este equipo. No, ya. Y, y, y entonces tiene que estar ahí. O sea, él mismo estoy seguro que dice, no, no, aquí yo salgo y, y, y yo soy el líder de este equipo y a mí no si me jugásemos, y, si jugásemos mí no, el, ¿Y si jugásemos el sábado contra el Barça? Sí, si, bueno, pues veríamos a ver qué pasa el sábado. Pero lo que estamos es al partido de hoy. O sea, ah, lo que pero, sea, pero tú me que jugásemos contra el Barça y no contra pues el Villarreal. Yo, yo pensaría igual. Yo creo que sí. Si el partido de hoy es el que hay que sacar adelante. Y, y, y luego el siguiente partido, sea contra quien sea, bueno, pero, pues ya pensaremos. Pero, pero porque hay que sacarlo adelante. Si tampoco... O sea, hay que sacarlo adelante. Sí, queremos ganar, pero es que no nos jugamos claro. nada. Es que, claro. Es que no es un drama. Es que... No no por la forma que estás hablando, Carlos, parece que no jugamos aquí clasificarnos, ¿sabes? No, no nos jugamos clasificarnos, pero sí, pero sí nos jugamos, jugamos en Alemania. Eh, yo creo que el prestigio es también eh, importante y, y eso, pues también eh, hay que ponerlo en, en, en la balanza. O sea, que es que eh, yo, lo, yo lo veo así y, y me da la impresión de que no es que lo haga Chelotti, es que lo haría cualquier entrenador. Cualquier entrenador. Yo, si le recrimino, ya te digo que luego tarde 80 minutos en hacer un cambio. Pero que de entrada salga, eh, vamos a decir, lo, los, los mejores que tiene, eso sí, vamos a encargar el partido y luego pero ya. Los mejores tampoco, Rudiger, Sí que están en el banquillo. O sea, bueno, bien, claro. pero pero cuando hablo de los mejores, estoy hablando de Bellingham, estoy hablando de de Valverde, bien, en fin, bien, los jugadores bien. que están que están más que están en Rodrigo, los jugadores que están más en forma. Pero Cross, Carlos. Sí, sí. Yo yo fíjate que yo de yo pensaba. el mejor. Fíjate que, jugando, mejor. Fíjate que yo pensaba que, que el que iba a salir era Cross y no lo iba a hacer Modric, porque sí pensaba que iba a salir Ceballos y que iba a salir Valverde y digo bueno va a salir eh, Cross y luego eh, a lo largo del encuentro eh, se incorporará Modric por alguno de los mediocampistas que posiblemente sea Kroos pero mira eh, Kroos se queda en el banco y el que sale es eh, el que sale es Modric o sea que en eso yo sí pensaba que Ancelotti lo iba a hacer de la otra manera yo es que en realidad sinceramente pienso que el Madrid puede ganar a la Unión de Berlín sin jugar a Bellingham la, la, de verdad que lo pienso pienso que sí, le puede sí. ganar, claro, a claro. Yo, yo creo que Podemos ganar sin Bellingham, o sea, creo en los demás jugadores, sé que hay poco, o sea, yo no, a ver, rotaciones, pues alguno de los titulares tiene que jugar, eso yo estoy de acuerdo totalmente. Bueno. Pero un partido trascendental si no descansa hoy no descansa en todo el año. Bueno, claro, claro, eso es, es, que es echar eso la es y con Rodrigo pues más de lo mismo, que juegue Brahim, claro. porque no es Abraham? Puede que esté más tocado Brahim, no digo que no, pero ah, Bueno, eso es, Brahim el otro día, acuérdate la imagen ah, que ah, nos ah, cuando se fue al banco. El hombre iba desguazado, o sea que, que entonces a lo mejor resulta que está también bastante renqueante. O sea que yo también digo, hombre, Rodrigo eh, está haciendo un esfuerzo muy importante, que descanse Rodrigo. Ya, bueno. Ahora te digo, Carlos, que no perdamos 3-0 y encima se lesione Bellingham jugando Bellingham. Sí, hombre. Bueno, claro, hombre, pero, sea, que, ya. Pero, fin, pero, pero bueno, lo de las lesiones. Eh, te pasan en el calentamiento, ¿eh? O sea, que no hace falta... O sea, pero me refiero como... A que como vale. perdamos, luego no me vale... Bueno, no, era un partido sin importancia, porque ya lo es ahora, ¿no? O sea... Sí, sí. Es lo que yo o sea, me refiero. sí. Yo ya te digo, yo de Valverde también me gustaría hacerlo descansar, pero es que es verdad que no hay nadie. Es, claro. que es verdad que no hay nadie. Con Bellingham, va a ver, es que ni con Paz es mejor que Ceballos. Yo creo que Ceballos a mí la verdad es que no me está gustando mucho este año, ¿no? no pero... Ceballos de momento lleva una, los minutos que ha jugado... Hay que decir que, que lo ha hecho de una manera bastante deficiente desde mi punto de vista. Y entonces, sí, sí, o, o sea, o espabila, o desde luego, bueno, pues habrá que pensar que, que otros futbolistas van a pasar. Pero bueno, si estuviera Camavinga, si estuviera Suamení, pues fíjate lo que iba a jugar Ceballos. Y, claro. y viendo y viendo cómo, cómo está, eh, desde luego hay que darle la razón a Ancelotti cuando no lo pone. Que por otro lado. Ah... Es verdad que ha jugado poco y tampoco lo daré más. Voy a leer unos cuantos mensajes y, sí. y seguimos. Dice aquí, a ver, que no me ha dejado nada. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, MG20. 3 millones, te decía por aquí, Nacho. Aarón, coméntale de mi parte a Don Carlos, que un chicharrero viviendo en Bolivia le envió un saludo. Un saludo, a Don Carlos, de David. Pues oye, eh, otro, otro para él y, y, y nada más. Yo tenía un compañero de trabajo eh, boliviano. Y, y si no me equivoco, efectivamente por Bolivia anda en estos momentos. Así que un saludo para Germán también, que seguro que era buen aficionado, seguro que nos está escuchando. Esta aclaración de Pajarín, reconozco que me encanta, pero es, es que me encanta. Me encanta porque llevo toda la semana escuchándola y con todo el cariño para los que piensan así. Una aclaración. Los 2,8 millones son para el Madrid, no para vosotros. Yo lo que no quiero es que se puedan lesionar Judd o Rodrigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo, cuando me dices son 2,8 millones, digo, ahora a la, la economía del Madrid depende de ganar hoy, ¿sabes? O sea, reconozco que es mejor, pero cada vez que lo decís en el chat, esta semana lo han dicho un montón de veces. Pienso, nos van a meter medio milloncillo por ahí por Bizum, ¿eh? ¿Nos va, te, sí. nos va a tener que investigar Pedro Sánchez y yeah. Hacienda porque nos van a meter medio no. milloncillo. <laughs> más, más, más allá del, del dinero, eh, yo mi experiencia, ningún futbolista eh, que va a un partido, ni ningún deportista en general que va a un, acto de, a un partido o no y tal, eh, va para quedarse en el banquillo. Y todo le van a decir, Anchelo, tiene ni cansancio ni narices, yo juego. Eso es verdad, eso está claro. Y, y, y entonces, claro, o sea... Que, que si vamos con el a decir, no, bueno, es que mire, a mí no me ponga hoy porque es que hoy. Eso, eso eh, no va a pasar. Eh, eso es, no va a pasar nunca. Los es que van por... allí, al contrario, si no le pones, se va a decir, joder, ¿para qué me hace venir usted a Berlín? No, por, por si eso, no me va a poner. Por eso es cosa de Ancelotti, ¿no? El que tiene que gestionar eso. Dígate por claro. aquí, MG78, yo hubiera descansado a Judy y a Rodrigo, aunque sea de salida. Vanis, ¿qué tal? Vamos. Y como se lesionen, me como a Ancelotti con patata. No, pero, pero lesionarse. el Bernabéu, ¿eh? Pero, les, pero lesionarse. Eh, ¿Dónde se lesionó Courtois? En un entrenamiento. Claro, no. ¿no? Es, sí, no es verdad, eso también. Sí. O sea, que, que, que mañana baja, o sea, mañana entran allí al campo de calentamiento y, y se lesionan y toda la temporada lesionan. O sea, que no te garantiza el. ¿Te el, quieres el, decir? El jugar o el no jugar. Ya, o Carlos, No te pero, garantiza que sí, pero, no te. Si no juegas nunca. Pues no te es, más, es más difícil no, que te lesiones. Claro, pero tampoco podemos quejarnos de las elecciones, del calendario, de muchos partidos, del Mundial en medio, sobrecarga de partidos, sí. El partido que podemos hacer descansar sí. nosotros, nuestro no, jugador, que juegue los 90 minutos. Yo de lo que sí me quejo es de, de la mala suerte... Que hemos tenido de que tenemos lesionados a ocho futbolistas. Entonces, a lo mejor sí había que preguntar, oiga, ¿cómo es que se han lesionado a ah, ocho? Ah, ah, no, no, si, si yo, a ver, si hoy juega a Bellingham y juega 50 minutos, tampoco será tanto drama. Ya, eso estoy de acuerdo. Dice eso Bravo, es. yo le hubiera. Yo le he dicho, me hubiera gustado más los cambios, pero me esperaba una cosa así, yo también, más o menos. ¿eh? Sí. Dice que sí, don Carlos, tanto descansar, hombre, que tienen 20, 25 años. Eso bueno. es, eso es. Yo me imagino con 20 años y. Y jugando en el Madrid me dicen quédate en el banquillo y, Pero, y me cago en, en eso, la familia del entrenador. Eso no te digo que yo, no. Yo pienso, eh. Yo pienso con. O sea que, que, ta, que también que te doy mi opinión. Un segundo, Carlos. Gracias, Juanma. Juan Sol, Juanma, sí, Juanma Solari se ha suscrito con una suscripción de nivel 1 durante cuatro meses. Muchas gracias. Vamos ahí. Vámonos. Buenas tardes, hoy ganamos a la Madrid. Claro que sí, muchísimas gracias, hombre. Sigo leyendo. Don Carlos, ¿qué pasa? Que Rudiger no es de los buenos. Sí, hombre, pero ha querido decir sí. De ¿no? sí, pero bueno, pero Rudiger a lo mejor está más expuesto también a tarjetas. Eh, entonces entran otros condicionantes. Me sobran Juti Valverde, dice Mugen. Era partido para Gonzalo, dice Aira. Bueno, Gonzalo, no sí, es que no ha jugado nada. Bueno. Claro. Para. Ojo que ha regalado una suscripción, pajarina formalito. Esta no es. Enhorabuena, Formalito. Gracias, Pajarín. Está aquí a tope. bonito Pajarín, antes te he leído una cosa. Creo que voy a llegar ahora a ese mensaje. Muchas gracias, Pajarín. Enhorabuena, Formalito. Vámonos ahí. He leído a Pajarín. Por un momento la música es importante. He leído a Pajarín que decías que decías que en Navidad va a haber Pajarín Jr. O sea, que se va a suscribir Pajarín Junior, ¿en serio? ¿Esto es en broma o en serio? Amén lo de Nico Paz por Ceballos, dice MG, pero esto es un poco como CR, ¿no? Las superestrellas no descansan, pues MG20 creo que un poco va por ahí también, sí. sí Loremonte, sí. buenas noches. Ceballos es el mejor jugador andaluz de los últimos tiempos, dice Pintis. Ana, hay cosas que nosotros no pensamos, igual los jugadores quieren jugar estos partidos y dicen que se ven bien, otra cosa es y les haga caso o no, pero parece que sí le, lo hace, ya. Correcto. Nico Paz debería estar, y es cierto que Valverde no hay recambio, dice mugen El Sevilla empatando. Acaba de marcar el Lenz, ahora mismo. Joder, madre mía. El 3, estoy, estoy, me lo están ofreciendo aquí, y el 3 del Sevilla eh, eh, sinceramente es para que le dejen en Alemania, vamos. ¿Quién es el 3 del Sevilla? No lo sé, no lo sé. He visto, yo he visto el número, el nombre no, pero. Ah, vale. Pero... Que, no, que, que no es Sergio Ramos, no digo, habéis visto a Sergio Ramos. No, no, no. Sergio Ramos eh, por lo visto 4, ha marcado. ¿no? Ah, no, ahí se está lamentando, no sé. Yo creo que ha sido el lateral izquierdo, que ha regalado un balón, eh, pero vamos, eh, impresionante. Dice mi Popi Villarón, menos mal que estás en la misma onda de Ceballos, está para Arabia. Ya De momento, claro, es que si lo veo mal, lo digo. Yo no lo mando a Arabia. Eso ya será el Madrid sí. que decida, ¿no? Pero de momento, yo, si sigue así, no lo renovaría ya. No sé si renovo un año o dos o tres, no ¿eh? sé. Sí. A ver si quieren darme parte y no les sigo, que no, ¿eh? Dice Mugen, Translover, sus estrategias mentales del señor entrenador, Dios mío. Hola, no habléis de la mente de Ancelotti. Yo creo que entré ya demasiado en profundidad, ¿eh? Nugovic, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo hoy con Ceballos no descarto perder alguna, ¿alguna qué? ¿Alguna liara? ¿Qué es una liara? Ah, alguna liara, Ceballos. Alguna liara. Puede ser. Mugen, ya, bueno, pero si lesiona un entrenamiento es una cosa que no puedes controlar. Ya. Ni, no, ni en el partido tampoco. Las lesiones no se pueden bueno, controlar. No, pero no, se refiere que si no lo pones, no se lesiona en el partido, ¿no? Que el entrenamiento claro, no lo puedes controlar porque está entrenando. Claro, claro, Se refiere a eso, me parece. Me repite la alineación correcto, te la repito, Nugovic. quepa en portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Nacho Yalaba pareja centrales, Lateral izquierdo, Frank García, eh, Valverde y Modric, Doble Pivote, Bellingham, izquierda, Ceballos, derecha y arriba Rodrigo y Joselu. Ahí está. Vea, ¿qué tal? Hola gente, tarde, pero seguro me he distraído escuchando el podcast que no haya tenido tiempo. Hombre, el podcast está entretenido, ¿no? El podcast del aniversario, yo creo. Sí, hombre, eso no se lo pueden perder. Creo no, yo, eh, creo yo. Hay que escucharlo. No está teniendo mucho éxito, porque ya no somos originals, eh, que da una promoción ahí un poco de aquella manera que es un poco. Vamos a decir que es como Gran Hermano, se magnifica, ¿no? La cosa. Mm. Luego, por otro lado, eh, también es cierto que no pago por promoción ahora mismo en estos momentos. No me apetece. De momento va, voy a meses cuando tengo publicidad sobre todo. Que siempre pagas por visibilidad, ¿no? Eh, y también es verdad que cuando solo hablas de tu libro, que se llama décimo aniversario, la gente que lo ve y tal no lo asocia ni con el Madrid. Entonces lo escuchan sí. los fieles, fieles del Quinto Grande, hasta. pero que me da igual, que era el aniversario y voy a poner especial décimo aniversario del Quinto Grande, me daba igual todo lo demás. Si hubiese tenido publicidad, pues al igual hubiese sido otro tema, porque al final siempre buscas el titular con el partido del Madrid y luego ya no noveno aniversario o décimo aniversario, pero esta vez ha sido así y punto. Y me da igual la descarga, la verdad. Pero los más fans no lo perdáis, claro. Eso es así. ¿Qué decía por aquí mi pop, y solo faltaría que el PSG se vaya también fuera de la Champions. Mañana es el PSG, ¿no? No Creo que se sí. hace ninguna mención al oyente más antiguo. Una pregunta, Carlos. Esto te quiero preguntar. ¿Tú crees que el oyente más antiguo es el que escucha el quinto grande en el programa 18? Yo creo que no lo sé. Yo, yo, yo no he querido pronunciarme, pero yo mmm, he escuchado el quinto grande desde siempre. Lo que pasa es que yo no, no, no. Ahora mismo me dices, era el, ¿era el uno, el dos? El uno no. Pero yo luego eh, estaba en otro proyecto, pero, pero escuchaba el quinto grande. Y era, pues, era por, por ahí, por el 2014. 2015, o sea que eran los primeros programas y, y ahora no sé si soy el más antiguo o es el del programa 18 o no lo claro, sé, pero no, desde, desde luego competencia tiene competencia. Pero, pero, tiene. Me, refiero, pero me refiero, ¿insinúa Pajarín que del programa 1 al 17 no lo escuchó nadie? Eso es, eso es, por eso te digo, por eso te claro. digo que, que, que yo, yo ahí estaba pero claro, no tengo la no puedo acreditarlo eh, con la prueba, porque, porque no, yo lo escuchaba claro. y, y ahí. Y ahí a, lo, a lo mejor buscándolo, no claro, sé si había ahí un me gusta, a lo mejor una vez dio claro, un me gusta. Claro, claro. No, es que, en sé que tenemos tiempo aquí un momento, voy a, voy a poner una cosa. Voy a poner una cosa. El quinto grande, el quinto grande, ¿vale? No, el episodio uno lo he subido dos veces, pero puedo buscar el episodio uno la vez que se colgó. ¿no? Entonces, el episodio uno. Lo tenemos aquí tiene un comentario mira el coment de momento se libre se libra porque el, el comentario es de el tercer banquil que no me suena nada y tiene unos cuantos me gusta mira esto es determinante aquí hay pedro 777 tomás pitu aragón yo creo que nos sigue escuchando a día de hoy uh -huh. Lo conocemos todo, yo lo conozco personalmente, aquí lo tenéis. Entonces, este es el programa uno. Tomás Pito Aragón es de los oyentes más antiguos, con diferencia, pero claro, nos seguirá escuchando. Ha tenido varios hijos y al igual ya no escucha el quinto grande. Claro, si no lo, si no lo escuchase, no podríamos determinar que sea el más antiguo. Entonces, creo que sí, pero no lo puedo determinar. Programa número dos. De momento los que hay sigue estando Tomás, el tal Pedro 777, no sé si seguirá escuchándonos hoy en día después de 10 años, si Saitama pues tampoco lo sé. No hay ningún comentario, con lo cual aquí tampoco podemos, puede ser que nunca podamos determinarlo con pruebas, ¿eh? Y Pajarín se saldrá con claro. la suya, aunque nunca tenga razón. Eso. Exacto. Vamos a ver. Aaron, confieso que yo no podía darle a me gusta ni comentar en nivel hasta hace poco, no pasa nada, Ana, no no te preocupes en eso. Si es que lo que estamos buscando es un comentario en los primeros programas. Programa número tres. Sigue sin comentarios, solo un me gusta. Está claro que Pedro 777 era el incondicional del quinto grande. Pero Pedro 777 es. sigue escuchando el quinto grande. Y yo creo que no, porque no me suena. De momento Pajarín. Pero claro, él, él también es cierto que ha dicho: Este es el primer programa que escuché yo. Pero sinceramente, no dejó un me gusta. No le gustaría. Mira, Cristiano Ronaldo, Balón de Oro. Hay comentario de hanko 25 No, chavales, no. Ronaldo estaba en el Manchester United. Le dieron el balón de oro. No sé a qué se refiere este comentario. El podcast ya es muy antiguo. Sigue estando Pedro, Saitama y Marot. Va a ser que no vamos a poder. No, 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 no. Se, se refiere, se refiere a. Se refiere al podcast, Translover. Se refiere al podcast. No lo estuve explicando. Podcast 18 y tal. No vamos a poder determinarlo, ¿eh? yo creo. Vamos a ver. Porque no sé si ahora ya cómo se llaman los episodios, si ya cambié episodio. Este que era el 4, el 5. Ya no se llama 5. Ya el 5 creo que se llamaba 1 por. Porque es que cambié el título. 1 por 05. No, este es el 11. Ya, ay, no, que he puesto 11? He puesto 11, perdón, 1. 1 por 05. No tenemos comentarios, que era el primer año. ¿eh? El primer claro. año era, era, era durillo, era ¿eh? cosa. Sí. El Pedro era fa fanático. En... No, 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 es verdad, ¿eh? No, no. De momento. Bueno, y otro, y, y, y otro oyente eh, incondicional de, del quinto grande era Alexis. Sí, 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 pero claro, no, pero, pero claro, claro, es que. que, que, que Alexis, eh, Alexis, vamos, estaba ahí desde, desde siempre. Pero necesitamos demostrarlo de alguna manera. De momento, mira, solo podríamos demostrar si Pedro777 se pronuncia. Yeah. ¿Sabes? Uh -huh. Esa es la historia. Entonces, claro, ahora de momento. Claro, es que no hay ni un mensaje. Pajarín regala una suscripción a Eva. Enhorabuena, Eva, vamos. Grande Pajarín, al final le daremos la razón. Si al final ese. Sí. junto a Mangadax son los magnates de, de, de este programa, con lo cual. Está. Pues ahora oye, que decirle que sí, punto. sí. Está contento. Eso ¿no? es. Exactamente. Que... Lo, lo que usted quiera, Pajarín. Claro, claro, es que tampoco habrá que llevarle a la contraria. A los que mandan, es que esta es la realidad. Saitama, sí, sí. tal, es que no, no. Oye, pero te digo una cosa: pongo el programa 18 y seguro que Pajarín no ha puesto un me gusta. Es que no hay ni un maldito comentario. La gente no se animaba al principio, ¿eh? Y descargas tienen, unas 200, unas 300 o por ahí, pero. No, no. O sea, a Pedro le encantaba, pero comentarios no dejaba nadie. O no sé si se han borrado con el, al cabo del tiempo, no sé, yeah. hace mucho tiempo, pero. No sé si vos bueno, los ha borrado. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Están los me gustas. El 9. Es que no voy a estar aquí todo. Mira, ojo, cuatro comentarios. Cuidado. Cuidado que se puede liar aquí, ¿eh? Cuatro comentarios. Ah, soy yo. Y esto más. Vikingos, que es Darko. Darko. Darko también. Darko no. Oye el, pero no sé si lo oye actualmente. Claro, entonces. Ya. Yeah. Aquí. Aquí no lo puedo mostrar Buenas, Don Fer. Estamos aquí intentando demostrar. No se le oye ¿eh? de momento. Lo escuché, pero no comenté, dice aquí Pajarín. Bueno, no vamos a poder ir en contra de Pajarín, ¿eh? No voy a estar aquí todo el día tampoco. Venga, va, claro. vamos. Yo sé que a, a alguno, a alguno, si lo comentase por aquel entonces, todavía criticaría a Ancelotti, pese a pesar que a Ancelotti todavía le faltasen años por entrar en el Real Madrid, pues también lo criticarían. Aquí, y el señor Mi Popi. Un anónimo dice: Buena buen podcast seguida, así. En el 10 no vamos a poder demostrarlo, ¿eh? No. Al final vamos a decir que, que, que es pajarín y punto. Eso es. Pero porque él lo cuenta, que nos había escuchado, pero especificó varias cosas. Sí, el del Borussia Dortmund, no sé qué. Sí, eso es. O sea que, mira, el 11, no, no podemos, no vamos a poder demostrar, no se va a poder demostrar que no sea pajarín. Esa es la realidad. Mira, ya voy a llegar hasta el final de la cuestión. ¿Cuánto queda? Nos quedan 10 minutos. Se va a decidir. El programa 12. Pajarín, estoy a punto de reconocer que eres el oyente más antiguo, porque no simplemente porque no se puede dictaminar que no lo seas menudo pájaro sí, sí. Hostia, y este qué el 13 no existe este programa porque es el quinto hablando uno por 13 como que no 14 el 13 no hemos podido verlo a ver 14 Tomás Tomás sé que es el de los más veteranos con diferencia pero faltaría que dijese oye he escuchado este podcast también y no tengo yo tan claro que lo siga escuchando a día de hoy ¿eh? la verdad Alguno escuchará, pero no lo, no lo tengo tan claro. 15. Un tal Dani que dice buen trabajo, pero no sabemos quién es tampoco. Esto va a terminar así. Venga, ya, ya no. Ya quedan dos, ¿eh? 16. 16. Dijiste el 18. Este tuvo dos, dos podcasts. El diario de Mo está aquí. Le da me gusta. Que yo sé que no se escucha, pero. No sé si nos escucháis la actualidad. Aquí no tenemos a nadie a la actualidad. Pues ya solo queda uno, ¿eh? Porque el 13 no ha salido, no sé por qué. Al oro el 17. Adolfo Muñoz habla aquí. Cada día más fan del Quinto Grande. No sé si 10 años después sigue siéndolo. Adolfo Muñoz. Si aparece Adolfo Muñoz y dice aquí estoy yo, de repente en el chat, pues no se puede hacer nada. Pero, y vamos ya al 18, que es el que dice Pajarín que escuchó, lógicamente seguro que no le dio a me gusta al tío. Aquí lo tenemos, el primero que, que aquí lo tenemos, vemos que no le dio a me gusta ni nada, pero tampoco hay nadie por aquí. De momento, después de esta investigación, no se puede determinar que Pajarín no sea el oyente más antiguo de la historia del Quinto Grande, con lo cual, desde aquí, tengo que decir, ¿a ¿ah, el 19? ¿Cómo el 19? El estudio era el 19. Ah, yo digo el 18 todo el rato. Bueno, venga, vamos a mirar el 19. Ya no va a ser por uno. Que nos quedan aún nueve minutos. El estudio no es concluyente. Aquí falta, el, falta que se pronuncie la gente. El 19, nadie. Hay ningún comentario. Y Pajarín, no hay un me gusta de Pajarín tampoco. No, ¡Ojo! Tampoco. ¡Ojo! ¡Ojo! No sé si. ¡Ojo que no sé si Ana lo ha hecho queriendo o no! Acaba de saltar la sorpresa. Creo que, creo, que, creo que Ana lo ha hecho queriendo esto. Ana, hay un me gusta de Ana en el programa de Pajarín, pero me da a mí que cuando, voy, voy quiero ser justo y creo que cuando Pajarín lo comentó el otro día, Ana la, le ha dado a me gusta. Ana, ¿estás por ahí? ¿Puedes decir que fue el otro día? Claro, es que me parece a mí que le ha dado a me gusta el otro día. ¿eh? Cuidado a que ver. estoy tapando aquí a Fer con el escudo, lo voy a quitar. No, pero aquí hay que. Vamos a ver. Hay que hacer un, un estudio forense en, en profundidad para determinar esto. ¿eh? Dice Swain, ¿cómo se sabe la antigüedad en el canal de IVOX? E no tengo ni idea. No se puede determinar, creo. No se puede determinar. O sea, Salvo que eso... guarden los datos los de IVOX. E que no lo claro, sé. Claro, yo sé que hay. Yo sé que hay. Eh, y no le voy a preguntar a los Ivo, ya te lo digo. Yo sé que hay oyentes de antes de Pajarín, pero si no se puede determinar, claro. de momento el oyente más antiguo es Pajarín. Pero ya digo aquí que Ana, que no sé si ahora mismo no nos está escuchando en estos momentos, eh, tendrá que luego le preguntaremos. Luego le preguntaremos porque esto es muy determinante. Yo no me acuerdo en qué año empecé a escucharos. Según el primer podcast que te salga en la lista, ¿no? Pues no lo sé, soy ¿Quién es el usuario más antiguo en el canal de Twitch? Eh, no lo sé tampoco. No lo sé. Porque en realidad, el canal de Twitch, cuando lo hice, me puse a jugar al FIFA. Y cuando me puse a jugar al FIFA, ya hay gente que, que, que le dio a seguir. Entonces, en ese momento, eh, alguien habría por ahí viéndome jugar al FIFA. Pero no sé... Hombre, eso puedo verlo también, ¿no? Es eso más, ay, eso no, no, es más fácil que sí que pueda verlo, porque Twitch tendrá el API en la web y podrás ver quién mira, es el... Os lo, os lo voy a decir. mientras Mira, Fer, te pregunto qué te parece la alineación. Dice, es el podcast del 2019. Ya llevamos unos añitos. Swain, usted no, no puede ganar a Pajarín <laughs> de momento. Fer, te pregunto por la alineación y voy a buscar eso. Aunque nos quedan cuatro minutos y sí tengo que ir al lado un momento, que llevo aquí 3.000 horas. Pero... Pues, os estaba escuchando mientras que terminaba de llegar y de preparar y yo filosofía contraria a la de mi popi. Completamente. Hoy la, 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 la tomo con él. Pero... No, no pero ella, ella. Sea. Es ella. Ah, perdón. Ella, ella. Pues la tomo con ella. Pero, filosof... su... pero filosofía, ¿a qué te refieres? qda lo que digan Ancelotti. No, no, yo, yo tampoco estoy en tu filosofía, ¿eh? Yo no me yo no, yo no he puesto a Bellingham ni de coña, la verdad. No, a ver, siendo racionales... Si nos basamos en la filosofía de Descartes, yo no hubiese puesto a, a Bellingham tampoco. Pero, pero bueno, que al final, último partido de, de Champions de la fase de grupos, tampoco me parece que sea un, un dilema poner a, poner a Bellingham. Pero sí que es cierto que es lógico que no jugándolo nada y teniendo que jugar el fin de semana contra el Villarreal, pues entiendo a la, la gente que, que lo hubiese reservado y que vea mal que, que juegue de inicio. Pero yo tampoco creo que sea que sea un auténtico drama ni mucho menos pero bueno, yo, es yo, cierto que me ha, me ha sorprendido que no jugase ni Nico Paz ni se me ha ido el nombre no esto, el... Eh, pe, pe, perdón Gonzalo. que te corte perdón que te un momento, ahora sigues hablando, no, simplemente que voy a ir bajando y se va a ver aquí en pantalla quién es el primer seguidor de la historia en Twitch, porque aquí están todos y, y sí que va en orden de cuando la gente le dio a seguir, con lo cual voy a llegar en unos momentos sigue hablando y ahora, ahora digo quién es no, pues Fer, eso lo... Fer, Fer, me has dejado planchado con lo de la filosofía de Descartes. Es verdad, ¿eh? No, no, sí, no, no, pero que no, no había caído yo en, en la filosofía de Descartes. Aquí en París se suele, se suele poner en contraposición a la filosofía americana, que es más de, de, uh -huh. de, de saltarse, y aquí son más racionales. Ya. Y por eso me he acordado de la filosofía de, de Descartes, más, uh -huh. más racional. Y es verdad, ¿eh? es verdad porque... Al final es un partido en el que sí que es cierto que no nos jugamos absolutamente nada y que lo único que le sirve a Beringham es para agrandar números, no, no es para otra cosa, porque la prioridad quizás es más el guardar su, su estado físico que, que arriesgarlo porque haga un gol más o dé una asistencia más. Ahora, yo me imagino que Ancelotti y el staff habrán analizado parámetros, datos y habrán visto que no, que no hay ningún riesgo y que el jugador está perfectamente... Y, hombre, hombre, eso, bueno. eso, eso de no, que no hay ningún riesgo no lo puede determinar ni Ancelotti, ni la libreta de Mou, ni... Está ni, claro, ni, está ni claro, su... pero... Pero bueno, eh, si jugase 20 minutos también estaría puesto, o sea, no, no cambia absolutamente nada. Dicho esto, sí que me sorprende que no juegue ni Nico Paz ni Gonzalo. Yo pensaba que a uno de los dos sí que le iba a dar la oportunidad y sobre todo pensaba en, en Nico Paz. No sé muy bien cómo saldremos en, el, en cuanto a disposición táctica... En, en el 11, porque cada aplicación te muestra una cosa diferente. Yo creo que Valverde hará más el rol de pivote y es, es posible que sea más un 4-3-3 que un 4-4-2 en rombo. ¿no? La verdad es que no. Sobre todo porque Bellingham en los últimos partidos eh, o en algunos de los últimos partidos ha jugado más empezando por izquierda y no me sorprendería que Bellingham tiene un poco más izquierda, Rodrigo un poco más por derecha y Ceballos y, y Modric más como, más como interiores y dejando la punta de ataque a. A José Lu, pero bueno, veremos a ver no. cómo. Nada, que te corte. Dice Translover que él es del team, y Poppy y qué lento va esto para llegar al último, que no voy a terminar nunca, que lo mismo ya os lo digo dentro de 15 días. O sea, a la media parte lo digo. Pues que si no va a empezar el partido, yo estoy aquí todavía. O sea, que voy, voy a ir bajando, es que voy bajando, voy bajando, voy bajando, no termino nunca. Ahora vengo. Y sigo bajando. Muy bien. Venga. Bueno, pues. Yo, yo sí mostrar. que me, me hubiese gustado ver a Nico Paz desde el principio, porque al final es un jugador que viene de meter en el, el último partido de Champions, eh, viene de hacerlo bien, no, está teniendo y, minutos. Y con el Castilla el otro día marcó también un gran gol, pero son futbolistas que están en tercera. Entonces, evidentemente, desde tercera división, llámala como quieras, desde tercera división... A primera hay un salto importante, entonces yo creo que eh, hay que cuidar, hay que cuidar estas cosas porque, porque oye, hay que ir poco a poco, no, no, no puedes, eh, no puedes subir al tercer piso sin pasar por el segundo, entonces me parece que en ese sentido hay que ser, hay que ser cuidadoso y hay que llevar muy bien a los, a los futbolistas, o sea que, que bueno, en fin, seamos, seamos prudentes. Porque si Nico Paz sale de inicio y no le salen las cosas, pues ahora, claro, el que no arriesga, no gana. También. Claro. En, es que no, en realidad no pasaría nada, porque hoy si, si le sale mal, pues bueno, pues ya tendrá otro partido mejor. Es que el riesgo hoy es cero. Sí. Hombre, tanto como cero, no. Tú, yo sigo pensando, hoy nos meten 4-0 y, 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 y tenemos ya polémica a, hasta después de Reyes. Uh -huh. ¿Sabes? Y, no, An pero... y, An y Ancelotti, por supuesto. Vamos, lo mandan a, a, a Marte o a Júpiter. Lo mandan de vuelta a Parma, sí. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, o sea, hay que ser también conscientes de, de, de todas las cosas. Y luego, Pero, oye, que a nadie le gusta oye, perder. Que, si se lesiona, también lo van a mandar a Parma, o sea, que tampoco. Sí. No, no, y que a nadie le gusta que a nadie le gusta perder, o sea, que seas quien sea, si eres Ancelotti o Mourinho o Zidane o Miguel Muñoz, a nadie le gusta. Eh, perder un partido. Suena lindo de Madrid. Sigo aquí buscando, ¿eh? me está desconcentrando del partido, pero bueno. Que ya, por... ya me da curiosidad, ¿eh? pero es que claro, esto algún día terminará de bajar. Por cierto, la Unión Berlín, que hoy jugamos en el que no es su estadio, y por lo visto han, intentado, han intentado copiar algunas de las tradiciones que, que tienen en su estadio, lo estaba leyendo en, 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 mientras esperaba al Fisio. Y va a haber aficionados que van a permanecer de pie todo el partido, como suelen hacer en, en, en el que es su estadio, por, porque es eso, tradición de los aficionados Nueva Pero, pero York. eso no está prohibido. Está, está, prohibido, prohibido. ¿Está, ¿Está, prohibido, está prohibido, prohibido no tener no... asientos, o sea, está no, prohibido no, oye, tener... Y, y, y estar de pie. Yo creo que no puedes estar de pie. ¿eh? Entonces, hay es, tradiciones... Es que... Claro, en Alemania, sí. Decían que la Champions no se podía. No, no, eso es la UEFA, no es Alemania ni. Es... Eso es, perdón, en, en la Champions, que me he equivocado, que he dicho la UEFA. Eso es, o sea, que les ponen un, un pincho que le sale del de asiento. Es. Sí. Pero no, no os acordáis cuando la grada esta de. del Borussia Dortmund, que es tan impresionante. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora el nombre. El, el Fallen Stadium, no. Eh, Sin y Dunark Park. No, 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 me refiero a la Grada. La grada tiene sí, un... ah. la, sí, la, 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 eso. la Grada. Está todo el mundo de dices, sí, la Bundesliga está todo el mundo de pie y en Champions tienen que sentarse porque no se puede estar. Sí, eso es, eso es. Bueno, pues. Hoy, yo, van. Mira, yo voy a hacer una cosa. Me voy a poner en posición en la que tengo que ponerme para ver el partido. El muro amarillo, dicen por aquí. Me duele bastante la garganta, ¿eh? así que voy a, voy a narrar poco, me parece. Así que que hable quien quiera, porque llevo horas de directo y. Bueno, como estaba un poco renqueante, ya, ya estoy casi bien, ¿eh? pero me pasa factura, son muchas horas. Con esta mano voy a ir bajando aquí el ratón. A el, señor? A ¿El señor que dira. ¿Puesto a que dira de titular? ¿No tendrá, ¿Tendrá algo que ver con Sammy? Será su. No, a lo mejor es el hermano, ¿no? No tenía por ahí que decir a Sami un hermano también. Se parece mucho, sí, sí, yo creo que es, es su hermano, ¿eh? Hombre, claro, si son hermanos, no pasa nada porque se parezcan. No, no, tiene que ser hermano, porque de cara se parecen un montón. Menos mal que el, el quinto grande en Twitch, bueno, menos mal no, ojalá tuviese más, ¿no? Pero menos mal que de momento vamos camino de 2.000 seguidores. Si hubiese sí. ya 30.000, esto no podría hacerlo. Claro, exactamente. Así que no, mejor, no, sí, hombre. Tenía, tenías que quedarte la toda la noche ahí trabajando. Vale, eso, mira. hermano, confirmado. Sí. Vamos. La, la equipación del, del Madrid que es muy bonita, pero la del Union Berlin, la verdad es que también me gusta. ¿eh? No, eso de, eso de rojo y blanco, ¿cómo va a ser bonito, Fer, por favor? Pero es roja, o sea, no eso, es roja. No, no, no. Pero sí, en, en la camiseta roja, el pantalón blanco. Eh, pues bueno, eso no. El rojo y el blanco en un equipo de fútbol, eso, eso es horrible, vamos. Lo que es la camiseta en sí a mí me parece bonita. A ver cómo nos disponemos en el campo. De momento, bueno, acaba de empezar el partido. Sí, que es cierto que Modric está más centrado. Eh, sí, veo. Parece un veo doble Val pivote. Oh, no. No, yo veo ah, a, Val a, Val a Valverde. ¡Para dónde quepa! ¡Empieza la noche! qué? quepa! ¡El primer balón! ¡Cago en la leche! Para con que no ¿eh? Sí. ¡Joder! ¡Madre mía! Defendido es con que... el. No lo voy a decir. Ahí está. Ahí, portero. Oye, os voy a decir una cosa: que el toque que ha dado Modric es para. Joroba. ¿Eh? El toque que ha dado el señor Modric no ha estado mal tampoco, ¿eh? Ojo con el teclado, Fer. Sí, estoy apuntando. Perdón. ¿Y quién tenía que marcar al 17? Porque ahí no había nadie. ¿eh? Ojo, Nacho ¡Ojo! ¡Entran solos de nuevo! ¡Y salva ahora Nacho! Ya ha pitado penalti! ¿Penalti? ¿O no? No, no, falta, falta. Quepa, vale, vale. Uh, ah, vale. bueno, bueno, menos mal. Eso. Pues vaya, hemos empezado bien, ¿eh? Claro. Ya nota que juega jugado ¿eh? No hay ningún problema. No, se, se, se nota que parece ahora, que a pesar de los eh, 60 años o 70, o no sé cuántos que llevamos jugando en Alemania, mmm, todavía no sabemos que los equipos alemanes tienen. Bueno, eso, eso discrepo contigo. ¿eh? Llevaban sin, sin ganarnos un equipo alemán. El Volpurgo sí. nos ganó en aquella remontada, pero ganamos siempre ¿eh? en los últimos tiempos. Sí, sí, por eso te digo. Pero que ahora hoy parece que se les ha olvidado que los equipos alemanes suelen salir. Eh, atacando duramente. Pues efectivamente, Fera, ahí no hay nadie sentado. ¿eh? Sí, lo que os decía que ahí, no iban a Ahí están todos saltando y a mí esas cosas me molestan porque, porque no puedes pedir, eh, o sea, no puedes sacar una norma que luego hay quien la incumple de manera reiterada y entonces no pasa nada y no solo eso, sino que además dicen, joy, qué grada, qué bueno, qué, cómo empujan, qué tal, no, oiga, pero que cumplan las normas y si no, quite usted la norma. No quiero ser Xavi en estos momentos. Buena Javi. No quiero ser Ibumi. No quiero ser Xavi. Pero el césped está fatal, ¿no? Sí. Yo, yo me imagino que en Alemania, en Berlín, ya tiene que hacer bastante frío. Ya, pero y bueno. Eso, del, y el y el eso, Bayern, eso para. El del Bayern seguro que está bien. Hombre, claro. Pero porque el del Bayern es el campo del Bayern. Este no es el campo del Unión sí, Berlín. Oye, tú fíjate. Pero, pero es, el me 30, me... es el delta. Es el delta Berlín. Aquí se jugó me... la final que ganó el Barça, ¿sabes? Que ganó fíjate, Xavi, precisamente. Sí. Que me he metido con pero Modric por ese pelotazo impropio que ha dado. El de Bellingham visto, también, sí, sí. A, a, ahora he visto el de Bellingham que ha sido eh, parecido. O sea, que, que mm -hmm. yo más bien pienso que, que el campo efectivamente no está en las mejores... O sea, por cierto, pa partido para, muy importante para nuestros laterales. Tanto para Lucas, que bueno, tiene que acumular un partido más y, y ganar, ganarse los minutos en... Ahora pues tiene que jugar por la lesión de Carvajal, pero le tiene que servir para coger ritmo. Y a Fran he para... Para ganar la posición, que se la es, se la ha ganado Mendy, así que sí uh, y viene haciéndolo bien en el, en la transferencia. Si tienen campo, si tienen campo, pero o, o, o bien, creo que no cumple para ser de Champions o algo así. O que prefieren jugar aquí para ganar más pasta porque hay más taquilla. U, una de dos. O, o no sé si incluso las dos. Yo creo que efectivamente que el campo de, de la Unión Berlín. Eh, no reúne todas las condiciones para partidos de Champions. Eso es. Yo creo que es eso. ¿Eh? No cumples eso es. Nada, pues es un. Por yo cierto, veo. Por de cierto. En el pare... medio campo. Eso es Es parecido al. Nos ha tocado la Arandina en la Copa y se ha ofrecido. Eh, se, no, se ha ofrecido. Eh, no sé cómo se llama ahora exactamente, pero bueno, parece ser que el Burgos ha ofrecido la posibilidad de jugar en el plantío porque el campo de la Arandina.. ¿Y le han dicho que sí o qué? No lo sé, solo he leído que le han ofrecido esa posibilidad, entre otras cosas tiene bastante más capacidad y, y evidentemente la taquilla sería más grande, pienso yo. Y Acabó, luego... Acabo de ver una cosa que, que, que lo quiero decir, estoy, <laughs> estoy fijándome más en esto que en el partido, macho, nosotros no nos jugamos nada, no es que estoy bajando para ver el primer suscriptor, que a lo mismo soy yo, y he visto que me seguía Bande Blanco, que era un streamer que falleció. Y Pajarín, Ana y muchos de los que estáis aquí le conocéis bien, y lo he visto ahora y me ha hecho gracia, ¿no? Porque no lo sabía que me seguía y justo acabo de verlo ahora. Así que desde mm. aquí, un recuerdo eso. para él. Exacto. Bueno, ya me centraré luego, es que ya me da curiosidad, macho, pero es que esto nunca termina, en fin. Mm. Oh, correcto, Swain. Aketsa, que no me acordaba ahora, que no me salía el nombre ahora, eso es. Se van intercambiando la posición de, por así decirlo, de hombre más centrado en el centro del campo, tanto Ceballos como Valverde. Me estoy fijando en ese detalle. Hay veces que es Valverde el que toma más la posición izquierda de, de interior y hay veces que es Ceballos. Así que bueno. Eh, y Modric lo mismo. Hay veces que va adelantando su posición más cercano a la de Bellingham y otras veces que retrasa más como interior derecho. A ver, a ver cómo va evolucionando el partido. Joluca capaz que es para José Lumal. Se equivoca, devuelve el balón y no había ni Dios. Por cierto, nos está costando mucho salir de la presión de, de Union Berlin. ¿eh? Puedo confirmar que Pajarín no es el primero porque ya ha salido, lo acabo de ver aquí. Pajarín 19. Ay. No eres ni el 50, Pajarín. Qué excepción. Madre mía. Qué decepción. Pues sí. Esto es imposible terminar, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, me mejor, bien. mejor así. Significa que hay no, mucha gente. Ya, pero ya sé los que hay en realidad. O sea que tampoco, ¿sabes? Ya, como ya. ya. Como ya sé los que hay, pues tampoco. Eso sí, hay gente que no les he visto escribir en el chat en la vida. ¿eh? <laughs> sí, hombre, Ana, Ana, antes que pajarín, ¿eh? Se confirma. Eh, por ahí verdad José Antonio y, igual. y yo tendremos que estar por ahí porque. Es verdad. No te vengas abajo, abajo, pajarín, no pasa nada. Mira, Swain, Swain antes que Ana y antes que pajarín. Al loro, que no estamos tan mal. Nenad Bielicha. Uf, sacamos de banda y se la echamos al contrario, yo de verdad. Ay. Ay. Por cierto, visto, viendo el golazo el otro día de, de Miguel Gutiérrez entre Miguel Gutiérrez y la verdad es que no es por criticar a, a la decisión del club pero sí que es cierto que Miguel Gutiérrez a mí me parecía más completo como lateral que lo que es Fran García pero bueno esto ya no, pero, es capitana claro. posteriori pero pero Miguel Gutiérrez eh, tuvo problemas de lesiones incluso de algún de algún tipo de alguna enfermedad en fin y, y entonces no sé cómo habrá influido eso en, en la decisión que tomó el club en su momento o, o, o él también, que, que no quisiera esperar más. Y, y luego tampoco juzguemos por un gol eh, nada ni a favor ni en contra. En la guinda del pastel. A, por eso ha metido un gran gol, pero bueno, esto es, esto es una cuestión de, de un partido detrás de otro, ¿no? de que un día metas un gol. O, o lo falles, eh. cuidado, o lo falles. O sea, no, no, que... pero viene haciéndolo muy bien en el Girona, es cierto, este año. en Sí, en pero, liga, eh. pero el Girona. Es que volvemos a lo de siempre. Una cosa es Girona, con todo mi cariño, hay, con hay, todo mi cariño hay, para. Sí, pero es el Girona, líder. Pero pero no líder, no el Girona bajando sí, a segunda. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Sí, sí, por esto, eso te eso digo. Son los que hablamos, esto es lo que hablamos una vez en un programa. Si el Girona queda segundo y el Madrid gana la, la, la liga, el mejor entrenador del año es el del Girona, no el del Madrid. Porque quedar segundo con el Girona es mucho más impresionante que hacerlo con el Madrid. Eso, sí, en eso estoy de acuerdo, claro. Y es más difícil meter un gol jugando en el Girona que meter un gol jugando en el Madrid. Pero es más difícil claro. jugar en el Madrid que en el Girona, eso está claro. Pues pero está, eso es... Me estaba pero, acordando, pero puede no, no. ser que seas muy útil para jugar en el Girona y, y no tengas... Mm, Joder, Vamos a decir, para jugar en el Madrid. Ojo, Bellingham. Ahora te contesto, Swain. Veo esta jugada. Que es que le quiero contestar una cosa. La jugada de Bellingham ahí a punto de marcar. Bellingham, la primera. ¡Ah, qué lástima! Perfect. No, que decía que, mira, eh, lo, lo que decía antes, Swain, y ya os dejo, perdonadme, es que tú eres más veterano que Ana y Pajarín. Y, y ojo, Vea más veterano que vosotros y Nugovic más que Vea. Así de los Madre conocidos. Eh. Si sale, sale alguien más conocido, de los que estáis día a día, me refiero, os lo digo. Lorena y Fer, Mira, aquí tenemos a Lorena y Fer antes que ellos. Lógicamente, como sois del quinto grande, pues aún sin hacer streaming ya lo sabíais. A Rúspide antes que nadie, antes que todos ellos. No es el número uno. Badei también antes que a Rúspide. Cuidado, ¿eh? Estamos llevando al final. ¿Hemos llevar al final ya? No. Pide mano... Este... Uh. ¿Cómo se, se llama? No, este... José Lu. Por cierto, ¿Está? Ceballos se ha cortado el pelo. Le, le queda mejor eso que, que lo que llevaba. ¿eh? Sí, bueno, sí. A mí estos cortes ahora modernos, que llevan casi todos los deportistas, no me terminan de convencer, pero oye, pero oye, reconozco que, que es una cosa bueno, pues, pues, pues normal. Ojo Bellingham. Por cierto, eh, me estaba acordando de las… De la, de la Norfía, Bellingham fuera! Casi. ¿Qué? Viendo a Valverde hoy haciendo más un rol de, de pivote, me estaba acordando de, de nuestro gran don Carlos Enrique Casemiro cuando, cuando se fue del Real Madrid y dijo que, que para él <laughs> se iba tranquilo porque eh, el centro del campo quedaba en las manos, sobre todo la posición de pivote de Valverde, porque para ¿Sí? él era, era su, su reemplazo natural, que luego por circunstancias no, no ha sido así. Así que bueno, me, me estaba acordando del gran Don Carlos Enrique Casemiro y vamos a ver hoy Valverde en esta, en este rol que no es su rol habitual. Otra ocasión más de Bellingham, además. Sí. Madre mía, qué bueno es Bellingham. Y de primeras, eh, de primeras en sí, una bien. posición este, antinatural. Eso, eso. Eso, ya eso, ha terminado, eso. ¿eh? El primero de la historia es Mario Luni. Que lo he visto alguna vez en el chat, pero por aquí no pasa hace tiempo. El primero de la historia aquí marca que es Mario Luni. Segundo, Dani Manso que escribía en la web. Tercero, Exa ana Madridista Real, Reaper, Dragón Caído, Pablo Fake, Chimo, Muneta, Pepeyo 50. Esto es el top. Ahí lo tenemos. Y José Elvain también. De los que estáis aquí, José Elvain, más veterano que a Rúspid. O pues ya está, ya hemos llegado. El más antiguo, Mario Luni. Pero no ha continuado con nosotros. De hecho, no le gustó mucho el quinto grande. ¿eh? Se suscribió el primero. O sea, digo, se suscribió. Siguió el canal y no le gustaría mucho. ¿eh? Porque no lo he visto yo. Me suena haberlo visto alguna vez en la historia. Pues eso, pues, en el quinto grande no le gusta mucho. Ya no ha vuelto más. O sea, que se suscribe. O sea, le dio a seguir y dijo, hasta luego. Sí que le recuerdo en los inicios. ¿eh? Ahora estoy viendo el partido sin sonido, pero escuchando el quinto grande. Si hay un gol, me entero primero por el quinto grande. Correcto. ¿eh? Aunque yo os voy a dejar hablar a vosotros porque tengo la voz muy fastidiada hoy. ¿eh? Mm. Ay. No, lo, hablando de Bellingham que estamos hablando antes, la, la facilidad que tienen estos jugadores fuera de serie para, para crear ocasiones de la nada sí, es, la es. es la diferencia entre un jugador bueno de ser sí. un jugador de los que se llaman hoy top élite, élite mundial. Es. Claro. Es que, es que esa es la diferencia entre esas, como tú dices. Los buenos futbolistas pues juegan en primera y, 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 y los, los top juegan en el Madrid, por ejemplo, en alguno más también, ¿eh? pero, pero juegan en el Madrid. Ya tenemos el dominio. ¿eh? Por eso sí. eh, yo me, me estoy planteando um, cuándo llegará el momento que las marcas de, de ropa empiecen a comercializar medias que vengan ya directamente Rojas. con los agujeros. ¿eh? Eso es. Boomin no, no creo, porque ya ha dicho Swain que suele dejarse ver por meritocracia, con lo cual está vivo y me alegro por ello. Hola Sonia, ¿qué tal? La verdad es que el, esa presión. A mí me pasaba cuando jugaba a, a fútbol sala que la presión que hay veces que puede sentir en los gemelos, los que, ten, los que tenemos piernas fuertes. Eh, te llega hasta a molestar, así que entiendo que le hagan los agujeros esos para quitar un poco de, de tensión. A mí me molestaban, de a mí molestaban ¿Sí? siempre. De hecho las llevaba bajas, porque no jugaba con espinilleras yo. Me da igual las patadas, nunca me han hecho daño. Sí. Yo era un superhombre, ¿sabes? ¿Eras tú el que las dabas. No, de hecho no. no yo era más calidad que dar patadas, la verdad. Pero no jugaba, no me gustaban. Me las compré una vez y me molestaban. Y, la, y llevaba las medias un poco bajadas. Al estilo como las lleva Cidal, las lleva un poco así a veces. O Pedri las lleva así, ¿no? También. Jack Rillis en Inglaterra las lleva mucho así también. Lo lleva así, pero ellos llevan espinilleras, espinilleras porque creo que es obligatoria, ¿no? Sí, es obligatoria. Sí, hoy en día es. Pero bueno, nada que ver, porque las, las espinilleras que llevan ellos son pequeñitas, de fibra de carbono. Sí. No, no pesan no, absolutamente claro. nada. Claro. Y, he, y, he, y hechas a medida. Entonces, claro, ah, Claro, no tendría que ver un chaval de los 90 con Jude claro. Bellingham, ¿sabes? O sea, Eso al, es. Al final... Incluso nuestra generación, que la media era completa y te, se te movía la parte de, del talón y luego te generan pollas. Hoy en día, se la cortan, se ponen la, el calcetín, sí. la media que por encima del calcetín y, y ningún problema. Y de hecho hay calcetines ya de, de estos que son adherentes, que tienen en la parte de la suela... Oh, ¡Ojo, salud al clarguero! Joder. El centro de Fran García, José Lula en Gatilla, no. larguero. Mala suerte tiene José Lula, ¿eh? A punto de pero, pero esta era muy difícil, ¿eh? Esta no puedes decir la ha fallado, no, no, es que estará. Esto vez es sido un golazo tremendo. Claro, por eso, por eso te digo, que con la falta que le hace a este chico meter un golazo, madre mía. En fin. Bueno, pero. Bueno, pues oye, hemos llegado, o sea, mucho Unión Berlín y tal, pero es verdad que. Que tres, tres ocasiones hemos tenido ya claras sí, para habernos adelantado. No, sé sí, ya, ya, ya cambiado la cosa. ¿no? Un José Lu, que es verdad que metió contra el Nápoles en el último partido de, de Champions que disputamos, pero en liga me parece que era desde octubre, lo, lo dijimos en el último podcast. En el último, en el penúltimo, que, que no mete gol en, en competición liguera. Así que bueno, ojalá que hoy vuelva a meter en Champions, porque le va a hacer, le va a hacer falta. Y al equipo también, pero bueno, todos sabemos la importancia para un delantero de, de volverse a, a sentir importante metiendo, metiendo goles por, por muy fácil que sea, por muy asistencia que se la dé. Bueno, pero, pero, pero tampoco ha jugado mucho, José Lué. ¿eh? Entonces, bueno, o sea, por ya. lo que dice desde octubre, pero claro, habría que ver cuántos minutos ha jugado. Entonces. Eh... Creo que eso también, o sea, hay, hay que conjugar los dos factores, minutos jugados y hacer y goles, efectivamente, hasta el del otro día. Pero, pero bueno, si no juegas, pues es evidente que, que es complicado que marques. Es cierto que estos últimos partidos ha jugado, ha jugado menos, pero bueno, es un jugador que sí. yo creo que en cómputos generales, si miramos lo que ha jugado esta temporada, ha jugado más de lo sí. que todos nos hubiésemos esperado es. que, que hubiese jugado. Tiene, también por circunstancias. Eso es, en eso estoy de acuerdo, que creo que ha jugado más de lo, que, de lo que todos esperábamos y, oye, y ha metido más goles también de los que todos esperábamos. ¿eh? Es, Completamente. Que es, es que está el <laughs> Bellingham, vaya cambio de, de balón de un ah. día a otro se acaba de pegar. Oye, es, Valverde, es Valverde, Valverde no es cross, ¿eh? No, da, dando pases, digo. No, y, y ha habido algunos que lo ha hecho bien en este partido, pero en este último se ha visto que, que no es Don Tony. Joder, madre mía. Es que Tony Cross, el, el día que se nos vaya al Madrid, madre mía. Hombre, exactamente. Eh, he escuchado hoy una noticia que dice que el seleccionador le, le sí. dice que vaya a la Eurocopa, ¿no? Eso es, que le quiere en la Eurocopa 2024 y dice que incluso ha hablado con Rudiger también, el seleccionador, para que, para que le vaya comiendo la oreja a ver si le convence y tal. Pero bueno, parece que Cross que ha, que, ha, que no no. No, ha dicho que no, que ya él se retiró y. Y ya está. Ojito que como lo diga Rudiger que le meta un golpe de estos que se meten entre los jugadores del Madrid cuando metemos un gol, que se, <laughs> se meten unos buenos mamporros entre ellos. ¡Ojo! Nada. Con Cross no, no se atreven. Con Cross no se atreven, ¿no? ¿no? Los galones ahí mandan. Exactamente. Cross no le puede despeinar, hombre. Dice, dice este, ¿cómo se llama? Dice Rudiger que él de pequeño era habitual pelearse todos los días allí en la calle y tal. Así que, pues, pues bueno, eh, nos va dando algunos datos más. ¿Cuál, y Chuamenica, el otro día se hizo la foto con, con la pierna. Bueno, el otro día fue hace ya unas semanas. Cuando se hizo la foto con el león, eh, y sí. con la pierna escayolada o vendada, dije, ostras, eh, hay que tener bemoles eh, para, para ponerse lo, ahí. Al lado del león. Lo, lo que yo no sé es cómo le han dejado hacérsela. Es que eso, sí. yo creo que a lo mejor una multita le ha caído. ¿eh? Sí, sí. Puede sí. ser. Porque esto las reglas de los clubes suelen ser bastante estrictos. Con muy muy estrictos. No te dejaban, antes, por ejemplo, no te dejaban ni ir en moto, pues por no. ejemplo, y yo creo ni, que ir, poco, ¿eh? ni ir en chanclas. Ni, ni en verano, ni o sea, sí sí, o sea, que cuidado. Yo fijo bueno, que os digo eh, hice el logo de, del quinto grande, el nuevo este con Bellingham, eh, que es el especial temporada 10. O sea, temporada, perdón, 10 temporadas, sí, el aniversario, especial del aniversario, lo iba, lo iba a dejar la semana y lo iba a quitar, pero digamos que se va a quedar un poco, o sea, no va a dar igual. Hasta terminar el año se va a quedar y luego lo voy a ir combinando. El Decidán no, no lo voy a cambiar por el Decidán, porque el Decidán es el de verdad, esto, es el quinto grande por CIAN. Pero me gusta tanto Bellingham, que lo iba a dejar solo la semana y ya está, pero no, lo, no tengo prisa. Voy a ir poniendo uno, poniendo otro, a lo mejor a un podcast. Un día le siempre que hago la portada del podcast, pongo el logo debajo. A lo mejor un día pongo uno, otro día pongo otro. Bueno, de hecho, igualmente en las letras dentro, esta ciudad, ¿sabes? Porque aquí, en la letra aquí dentro, esta ciudad igual. Pero, no, pero el, fe el fenómeno Bellingham es impresionante. ¿eh? Por eso, como el fenómeno, el fenómeno es tan grande, el de momento voy a seguir dejándolo aquí, es un homenaje que le hago. Se lo merece. A mí, a mí, a mí me ha hecho comprar trajes a... A, a mis nietos, a todos con la camiseta, con el número de Bellingham. O sea que... Hola, Sanji, que, que acaba de entrar. Un saludo. La verdad es que yo creo que todos sabíamos que era un jugador que pese a su corta edad venía de hacer un Mundial espectacular, venía de ser el mejor jugador de Alemania, eh, siendo inglés... Ojo, perdóname, Valverde, ¡Valverde, Valverde, Valverde, Valverde! ¡No remata nadie, Lucas! ¡Modric! ¡Oh! Nah. ¡Qué lástima! Ha rebotado en varios jugadores. No hemos tirado nah. bien. Nah. Pero sigue no. la jugada, sigue la jugada. Pero ya un poco más. Es que no la acabo a Bellingham. ¿eh? Yo, cre yo creo que eso, que todos nos podíamos esperar un buen rendimiento en el primer año de Bellingham. Pero una cosa es un buen rendimiento de Bellingham sí. y otra cosa es lo que está haciendo. Eh, sí, es marcar la diferencia del minuto uno que está con la camiseta del Real Madrid en el terreno de juego. Y eso. Pero. Pero yo creo, Fer, que ya no es solo en el terreno de juego, ¿eh? y, y es fuera del terreno de juego también. Le hemos visto eh, actitudes y, y actuaciones que, que también eh, o sea, determinan mucho la... Eh, la dimensión del, 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 de la persona y, y del jugador. O sea que creo que eso también ha contado mucho. Yo, yo, yo ahí creo que hay un estudio también, no solamente futbolístico, sino cuando se ficha un jugador así, se hace un estudio de personalidad del jugador, sí, del entorno. Eso es, y de yo todo, creo que sí. de este señor vieron que. Bueno, este señor, ¿Donde? de este niño, porque es un niño casi, de este adolescente vieron que, que encajaba con los valores del club y que, y, y que podía. Desde el primer día, pues, eh, adaptarse perfectamente a lo que es el Real Madrid y entender lo que es el Real Madrid. Y es que se ve, ¿se ve así. Buenas, Mangadax, bienvenido, aquí estamos. Totalmente, pero si fuese un macarra lo querría mi equipo igual, ¿eh? Te lo digo así de cada vez buenísimo. Me da igual. Me no, da totalmente igual. No, no, no. Pero. Tú ya sabes la anécdota aquella que, que salieron un día por la noche. Sí. Ojo, ojo, perdóname Carlos, ahí está ¿Sí? Ahí está Fran García, nada, falta la pita, que la chute, Bra digo la Chute Brain, que la chute Bellingham, que la chute de, la chute Braille, así ¿Qué la chute, Brian? Sí, ¿Qué Que la salgo, chute Brain Sí, que salga un momento Que la chute Zucker. Que salga un momento, hombre Como fútbol sala, esto un cambio de que, Es igual a que Dira que Dira, eh Pero igual es la misma cara, macho, es clavado ¿eh? Es que Dira se ha cortado el pelo. Bueno, es un poco más feo este. ¿eh? Tiene unas orejillas el tío. Creo que que, creo, que, creo que dirás, Sami era también un futbolista extraordinario. ¿eh? Ojo que la, yo creo que la tira Valverde. ¿Por qué, nunca, ¿Eh? ¿Por qué Bellingham no la tira? O sea, no sabe tirar faltas. Pues, sí. pues, Sa Sa ¿Sabéis cuál salón. es el problema de, de Sami? ¿Cuál? Pues, que, claro. Sami Khedira llegó justo antes de la mejor generación, el mejor tridente del centro del campo de la historia del fútbol. Claro. Sí, ah ya claro. No a ver, pero al lado de al lado de a ver, Khedira no estaba mal, pero comparado de todo eso era malo, o sea, eso hay que decirlo. Claro, entonces. Verde dispara fuera. Sí. Ah. Claro, a ver, a mí, que, que dirán el contexto de aquel Madrid con Xavi Alonso, hicieron buena pareja y tal. Pero en el contexto de, ves a los demás que han venido después del centro del campo y es el más malo de todos. Tú hay que decirlo, ¿no? Sí, también sí, con Xabi Alonso. Y marcó sí. un gol histórico, ¿eh? No sé si os acordáis. Lo dejo ahí como dato, a ver quién lo adivina. Marcó un gol histórico sí. que luego ya ha pasado a mejor vida, pero en aquel momento fue un gol sí. determinante. ¿Alguien se acuerda? Yo ahora mismo no, la verdad. Pues marcó en el 1 a 2, en el calma-calma de Cristiano, su gol, que fue así un poco que la pilló ahí de, de mala manera, era el que superaba al Madrid de Toshak. Y era el, uh -huh. el, el, el Real Madrid más goleador de la historia. Y marcaba, creo que el de Toshak tuvo 107 goles, y aquel gol era el 108. Si no recuerdo mal, ¿eh? puede bailarme este dato, pero que superaba al Madrid de Toshak es seguro. Y le marcó aquel gol al Barça, luego marcó Cristiano el calma, calma, y luego marcamos 121 goles que superó de sobra. Pero ese gol en el Camp Nou de Kedira fue el que batió esa, ese récord del Madrid de Toshak, que eran 107, 108 goles por ahí. Fue un churrigol total, ¿eh? pero, pero histórico. Con el Barça casi siempre marcaba. ¿Qué dirá. Recuerda Joder, ese que... gol. Vaya, vaya entrada que le han hecho a Lucas, ¿eh? Ah, tarjeta. Menos mal. Tarjeta. Sí. Yo no sé por qué no puede chutar Bellingham. Yo en esto estoy totalmente enfadado. ¿eh? Bueno, a lo, mejor, a lo mejor no las tira bien, ¿eh? No lo no deja, no bien. Bien. ¿Será Oye, que las tira el... bien alguien en el Madrid hoy en día? ¿sabes? La tiramos todo fatal. O sea que. No se puede entrar así, hombre, como ha entrado el 17, por favor. Hombre, a a La no nos tira mal las faltas. Ya, pero no me temo una. ¿eh? Yo en el FIFA, cuando estaba cristiano, recuerdo que ah, la tirabas ahí sobrado y mira que fallaba muchas, pero da igual. Sí. O, 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 o cuando Beckham, Roberto Carlos, y llevamos unos añitos, que estás ahí, dices, ¿con quién la tiro? La tiro con Kroll, la tiro con, con Valverde, la tiro... O sea, ya sí. no hay un lanzador de faltas. El Madrid a día de hoy en la realidad no tiene un lanzador de faltas bueno de verdad. ¿Que ahora balas tira bien? Correcto. Pero bueno, bueno, top, 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 yo creo que no hay. Es la realidad. Okay. ¿Eh? También te voy a decir una cosa: que Cristiano tiraba todas y fallaba muchas. Eh, Becan, yo sinceramente pensé que iba a marcar bastantes más. Y, o sea, que, que no sé, yo creo que es difícil. O sea, así de ah, falta. Ya, correcto, correcto. Pero a, pero... Alguien, alguien así consagrado que digas, oye, tiene. Claro, un, claro, claro, claro. Pero no, hay, por... ahora. ¿no? En, en, no. Entiendo que estamos de acuerdo, ¿no? Que, que ahora sí, va a estar sí, bien, sí. correcto, pero. Hay una falta, yo había una falta y Roberto Carlos decía ya está, sí, o sea, sí, la sí, mete sí. y, y la tiraba fuera del Bernabéu a veces, pero yo decía madre sí, mía sí. falta Roberto Carlos, uy 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 qué guapo, me emocionaba. Ahora hay una falta y pienso que sí, no la vamos a meter. O con Cristiano igual, lo voy a saber sí. re, resoplar y dices uy qué guapo y luego la podía fallar. La carrerilla, horas. sí sí sí, lo de la carrerilla de Roberto Carlos es que es histórico. Y pero, se ponían alrededor Figo, Cidán, Beckham, claro. Roberto Carlos, decías a ver quién la tira. Claro, claro, claro. Molaba mucho, la verdad. Y Figo también las tiraba bien, y Zidane también. Era otro rollo. Luis Figo tiene algún golazo desde fuera del área de falta espectacular, de, de larga distancia. Y además Figo remataba, que parecía que no remataba fuerte, pero te la ponía a la escuadra. Estás hablando del bueno, gol que, sí. de que le metió al Manchester United. Sí. Eso… Claramente. Es que eso es lo que hace falta, colocarla, más que pegar fuerte. Es era como un centro, bien. era como un centro y se le metió para adentro. Yo no sé si que tenía la intención o no, que puede que sí, pero fue un golazo. Que por cierto, a Figo sigue igual el tío. Cuando jugaba tenía sí. cara de, de puretilla, o sea, era jugador sí. y tenía tiene 27 y parecía que tenía 45 y ahora tiene 52. Y parece sí, que sí, tenga. Sí, eh, que 45, eso. ¿no? Y parece que sigue teniendo 45. Sí, sí, sí. ¿no? no, la verdad, verdad, se le ha quedado la cara que tenía. Bueno. Es que fue el cumpleaños de su hija y lo colgó en redes sociales. Y su hija tiene 19 años y salía jugando con el Inter eh, cuando salen los jugadores con su hija en brazos. Su hija con dos años o menos. O sea, yo creo que incluso podía tener un año, año y pico, no sé. Y Figo tenía las mismas pintas que en la foto con su hija con 19. La verdad es que este hombre. Hay no, que Figo lo Figo peor Beckham, Con eso digo todo. Eso es, eso es. Lo de Figo es espectacular. Lo de, Figo nos, pasa, lo de Figo nos pasa a algunos. No os creéis que no. <laughs> y y, y Zidane, si, si no se deja barba a Zidane, ya. Tam, ojo, eh, porque como siempre, siempre ha sido calvo, o siempre ya, se no, ha no. la cabeza. De verdad, sí, sí. No, era calvo, pero bueno, tenía la parte de adelante tenía la coronilla. Sí. Mi, mi padre es como Ciudad, tiene la, la misma coronilla. O sea, mi padre es curioso porque yo me voy a quedar calvo, estoy ya casi calvo, y, y es más de genética de parte de mi madre, mi abuelo es calvo, mis tíos también, tal. Mi padre tiene el pelo blanco, las la típicas personas que no se quedan calvos tienen el pelo blanco, pero tiene la Es totalmente calvo en la sí. coronilla. Sí. Solo ahí. Pero es, es bastante coronilla, bastante grande. ¿eh? Es curioso, es ideal, es, es mi padre. ¡Ojo! ¡Bellingham! No llega nadie. La verdad es que el Unión Berlín. Están todos metidos atrás ahí, defendiéndose como buenamente pueden. Estamos dando 500.000 toques. Sí, no, el Madrid tiene el partido controlado claramente. ¿eh? Ojo bélica sí. Nos falta, como siempre, un día más, eh, rematar más leche. Llegamos hasta ahí, pero luego nos cuesta... No encontramos pero, el, el pero, remate. Hoy, pero hoy sí que hemos encontrado el equipo que está cerradísimo. ¿eh? Eso es verdad. Sí. Corner. Sí. Por cierto, no me acordaba yo que García Calvo, que fue un jugador que pasó sí, por el Madrid y por el Atlético de Madrid. Y no era Calvo. Sí, pues. y no, era, no era Calvo. Era el pelo largo. García Calvo. ¿Cómo no veis a Ceballos es. que dice aquí Bumi? Yo y mejor, la verdad. Sí. ¿Qué decía de García Calvo? Por cierto, que te hemos cortado. Que Querías decir algo más, ¿no? O solo eso. No, que... no, no, que eso, que estuvo en el Madrid y luego mucho tiempo después fue esta capitán del Atlético de Madrid. Y como estuvo… Como sí, Mario sí, Hermoso. En, en se, marchó al, se marchó al Valladolid y luego del Valladolid creo que le fichó el Atleti. Sí, una cosa así. Eso es, eso es. ¿Qué Ahí tiempos? va Modric. Yo la verdad es que de la etapa en el Madrid casi no, casi no me acuerdo porque era pequeño, pero me acuerdo de haberlo visto en, en, algún, ¡Ojo! en algún video Nada. Yo sí me acuerdo de García Calvo. No, no juego mucho, pero me acuerdo bastante. Yo sí, yo sí me acuerdo. Iván Campo en Peinados Especiales era más, Campo, más icónico. Iván Campo a sus pies. Aaron, don Aarón, Don Carlos y Fer Chat. Entra un familiar de mi esposa y yo. Hemos terminado con una botella de vino. Vamos a abrir la segunda. Madre pues mía, sí. qué, qué bien vive usted, ¿eh? me cago en la leche. No, no vas a llegar al minuto 90. Bueno, hablando de vino, sabéis que aquí en Francia los, los franceses son muy tiquimiquis y no les gusta el vino de la nevera. Digo, eso es porque aquí no porque no tenéis que sufrir los cuarenta y pico grados de, en claro. España. Eso, pero eso me, eso yo me acuerdo que me, un día me llevé yo una bronca por lo mismo. Pero aquí sí, habrá también yo, gente que no le gusta, yo, esto, yo no entiendo, yo no entiendo nada de vinos. ¿eh? Yo que soy de cerveza. Pero, pero, pero de un... Un, día, un día se me ocurrió a mí decir no sé qué del vino fresquito y me dijeron, pero tú dónde vas, que te doy así, ¿cómo que tal, con un vino, mm. con un vino bueno, y me decían, vamos, ni. ni en fin, dice, cállate y no vuelvas a abrir la boca. Y ya pues era, me callé y no volví a decir nada. Mira, Carlos, no lo quise contar porque con haters como Pajarín y, y Raúl y esta gente, mejor no contar nada, ¿sabes? Pero, pero lo voy a contar después de que hace un mes y pico ya, yo creo, incluso dos. Eh, hubo un sábado que era la, el 25 aniversario de, de mi cuñada con mi cuñado, ¿no? Y fuimos a su casa, que es en Segur de Carafel, y e hicieron como una, una fiesta, ¿no? Total. Yo en Navidad sí que bebo vino y nunca me he sentido muy perjudicado ni nada, o sea, no, no, porque no bebo mucho tal. Me bebí un par de cervezas, no sé, el vino era bueno por eso. Me perjudicó un montón, me que... pero no uh -huh. me de en plan ir borracho, sino que me entró un sueño tremendo, pero un sueño tremendo, estaba ahí medio mareado, que sí, que era un poco porque iba me había subido, está claro, ¿no? Pero estaba ahí medio perjudicado, me fui a la cama, rollo a las seis de la tarde... Y me quedé durmiendo hasta las 12 de la noche. Se fue todo el mundo y me levanté yo después. Hola, ¿qué tal? <laughs> Madre mía. toda la noche. Toda la tarde durmiendo. Estuve en el momento de celebración, comer tranquilamente y tal, durmiendo un montón de horas, tremendo. Y luego llegó la noche y nos quedamos a dormir allí y ya seguí durmiendo. O sea, pero claro. que dormí como 15 horas. Fue tremendo. Yo creo que es por bueno. los streaming que estoy tan... tanto trabajo que dije, ya está. Pero que, que tampoco es que digan, no, es que me bebí una botella, ¿qué va? Me, no sé, me, me entró un sueño que dormí como 15 horas. <laughs> no lo quise contar. No sé si me habrá escuchado Pajarín, que al igual no, entonces ya me libraré del jateo, pero ahí estaba el tema. Uy, por cierto, viendo, viendo ese centro me ha recordado un gol de Cristiano Ronaldo, ese centro a Bellingham eh, que no ha llegado a rematar. ¿Hay algún gol icónico de Cristiano de estos que hacía un salto descomunal para rematar un de cabeza en el área? Y uff, recuerdos, eh. Me hice eso como para llevarle a usted si no me pasa nunca eso mira quedé con mis amigos hace poco he bebido cervezas todo normal si es que yo no bebo vino nunca y desde ese día no quiero beber vino ya porque pero no porque porque no tengo ganas de quedarme dormido yo no sé es que me, me dormí, es que me dormí a las seis de la tarde y no me levanté ya poca broma pues sí eso sí do, dormí de puta madre ¿eh? lo digo así de claro con todas las letras me o sea agustísimo no lo siguiente eso porque vino peleón para nada. ¿Qué va, Bumi? ¿Qué va? Ya te digo que no vino peleón. No, 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 para nada. Que mi cuñado es alta alcurnia, ¿eh? O sea, él de vino sabe bastante y tiene su dinerillo. Lo voy a dejar ahí. No, 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 no. Para nada. Era vino bueno, bueno. Te lo digo yo. De peleón, nada. Porque yo, de hecho, no me gusta el vino ni el bueno. O sea, bueno, me lo puedo beber, pero que no, que yo soy de cerveza. Eh, vino malo, te digo yo que no bebo, ¿eh? Que va, que va, que va. ¿Qué ha pasado, Pique, ahí, eh? Que se quejan de que Nacho ha pisado a Rusillón, pero yo no he visto nada. La tarjeta, ¿Qué? ¿eh? ¿La ha sacado tarjeta? Una que dira y la otra Bellingham. Pues que lo cambia Ancelotti, ¿no? O ser que los y no juegue. Imagínate que no juega el próximo partido. A mí no me gusta ni el vino ni la cerveza. Entonces usted y bebe agua, ¿no? Que es lo mejor que puede hacer beber agua. Totalmente de acuerdo. Eso es. Como pues Cristiano, cuando, cuando retiró la, la bebida carbonatada de, de encima de la mesa porque no quería <laughs> hacer, ni hacer publicidad ni, ni beberla. Uy, uh, pues le ha pegado un buen pisotón, Nacho. ¿eh? La verdad, ha llegado tarde y le ha pegado un buen pisotón al chaval. Bueno, pero como antes el plantillazo de que dirá y, y nadie. O sea, y no se arma no, no, el, no, no, el, no. el revuelo. No, no, si sino para armarse, simplemente, pues falta y ya está, ¿no? Por, por cierto, ya la, de... la arman. ¿eh? Desde la ocasión de Valverde en el minuto 24, que tengo yo aquí notada el tiro libre indirecto de falta, no, no, no ha pasado nada, ¿eh? No. no. Dominio total, falta de profundidad. Aaron, vino peleón me refería a vino añejo, que se dice así. Lo que pasa es que la gente utiliza el término de vino peleón. Ah, vale, vale. Pues yo no, es que yo no entiendo de vino. Yo cuando escucho lo de vino peleón, me suena vino malo. Sí, sí, pe pe pensaba que era eso. Bebo agua Pepsi Light, ocasionalmente, aunque si sí hay. Una fiesta, si sí lo hago. Yo, yo igual, sueño. A mí me gusta la cerveza, pero no bebo cada día. De, de hecho, llevo bastante tiempo que ahora estoy bebiendo muy, muy, muy poca, pero muy poca. Pero me gusta mucho la cerveza, eso, ¿verdad? A ver, cuando quedo, bebo cerveza. Pero ya en tres semanas, no, yo no bebo casi nunca. Y cuando va a llegar Navidad, si tengo una racha de beber un poco más, que sin beber un poco más es una cada dos días, una cada tres, al igual, dos días seguidos, depende de, del momento. Pero cuando va a llegar Navidad o fechas así, estoy como dos meses que no bebo casi nada. Al no ser que se haga no sé, el cumpleaños de un amigo mío que fue el otro día, eh, el cumpleaños de mi novia es el sábado, pues ahí me beberé alguna cerveza. Pero si no, hasta Navidad paso a beber. Por ejemplo, una hamburguesa en Suiza, 44 pagazos. cuatro ¿eh? Sí. Esto es. Estaría ¿no? Buena, me quejo yo sí. de París, pero... Vaya, Obvia... te... No, te voy a decir una cosa. Yo tenía alguna compañera y compañero que se fueron a las oficinas de Suiza, le, claro, les daban un sueldo, eh, así en principio parecía impresionante, pero claro, el problema es que luego no te podías tomar ni un café porque te pedían 10 euros hace años y te pedían 10 euros por un café. Entonces, claro, eh, al final... Eh, resulta que, que, que el sueldo no te llegaba para, para nada, por muy espectacular que pudiera parecer así visto desde la distancia. Ginebra, ya. Suiza en general y Ginebra en concreto, creo que son lugares eh, imposibles para vivir, vamos. Algunos dirán, estos están hablando de vino, de cerveza, ahora de Ginebra, ¿qué está pasando aquí? De verdad. Sí. Por cierto, no, Javi, que mañana es su cumpleaños, felicidades, y mañana estás en el directo. Te felicito otra vez, ¿eh? Si me acuerdo, si no, recuérdamelo. Muchas felicidades, hombre. Estoy con la garganta ya fatal. Hablad vosotros, ¿eh? Madre mía, hoy me está pasando factura. Así que. Yo, yo sí que he hecho, he hecho un poco de menos que la gente que juegue menos eh, en este partido, valga la redundancia, tome más papel, porque al final el que más generación de película ha, ha hecho es Bellingham, que acaba de tener claro, otra ocasión. Pero y porque... Bellingham es el que siempre se ha tirado el carro del equipo. Yo le pediría más, sí. pues eso, a Ceballos. Eh, incluso el propio sí. Madrid pero eso, eso Fer, eh, lo tienes o no lo tienes. Y, y Bellingham, por eso, pues es el es el jefe, iba a decir el amo, pero bueno, que nadie puedes se. Decirlo, eh, vez, pero, puedes decirlo, Sí, pero, pero es el, el jefe y ya está, y no hay más vueltas que darle. Dice Translover, así está. O yo, yo estoy bien, ¿eh? Translover, eh, me levanté el día del aniversario, que estuvimos casi seis horas de directo, me levanté renqueante y dije, no me digas hoy, eh, bueno, me he ido, me he ido dosificando y, a, y hablando poco cuando no hago directos, pero estoy bien, ¿eh? no me siento ni resfriado ya ni nada, estoy perfectamente. Pero la garganta, cuando te tiras seis horas hablando, pues al final, al final de, la, de la tarde, o sea, de la noche ya, pues em, empiezo a notarlo, la verdad. Pero estoy bien ya. Sí, se pasa. Ahí ha intentado Ceballos un pase en profundidad a, sí. a Rodrigo, pero no ha salido. Es verdad que Rodrigo ha estado un poco desaparecido en esta primera parte. Sí, yo, no, yo creo que, que aunque esté de titular, pero hombre, le habrán dicho, Rodrigo, hoy tranquilidad, no hace falta. O Rodrigo ir". para Bellingham, Modric y para Modric va a ser córner. Por cierto, Modric a mí el otro día sí que me gustó. Me parece sí, que bien. hizo un buen partido. Si Modric todavía tiene, yo creo, es un futbolista muy bueno. Y lo que pasa que, oye, con los años que tiene ya no está para jugar 90 minutos cada Uf. tres días, pero... Va vamos a parecer pesados con Bellingham, pero es que madre mía, es que cada acción que tiene. Sí. Mira, hablando de Modric, ahí nos ha escuchado, tiene en un pinganillo pequeño ahí metido en la oreja, el quinto grande, ha dicho... Me voy a echar el equipo. Está para vosotros. Le ha regalado el balón ahora al portero. ¿eh? No, no nos ha escuchado bien. Se la ha cortado la conexión. Se la ha cortado claramente. Que por cierto, yo siempre se lo suelo decir. A mí me gusta más cómo centra los corners Modric que Cross, que pero en esta sí que es verdad que se la regala al portero. Yeah. sí. Eso es. Es que hasta en eso, hasta en eso, en, la verdad es que en el balón parado no son los mejores años para, para el madridismo. Porque... Es verdad que no. ¿eh? No. Desde los goles de cabeza de Ramos en, en, en esas Champions, en la décima y en la undécima. Dice Caronda, no... hay que ganar, en Mbappé no se le paga solo, le va a pagar el Paris Saint-Germain, ¿eh? porque yo creo que Mbappé no va a venir en la vida. Pero ¿quién es Mbappé? Un señor así con cara de tortuga, niño. Ah, un señor que juega en París, por favor. A mí, Mbappé, sinceramente, y, y. ya Mbappé... Pero, Mbappé. Mbappé ya se pasó, ya no. Y, se la pasaba a Madrid. Es que, ¿sabes qué sí. pasa? Que, que hoy François ha dicho que no viene, entonces la gente dice que viene fijo. Ya. No, yo, yo por lo, lo último que sé es que iba a renovar. Por varias temporadas con el PSG, creo que es lo mejor que puede hacer. Oye, él está llenando, hecho, está contento. Eh, el Sarkozy ha dicho algo de eso, ¿no? Sí, está contento, está tranquilo, pues ya está, y, y, y los demás lo estamos también, pues ¿qué más queremos? Pues que se queda aquí en París, <laughs> tranquilamente. Claro, eso es. Oye, París es una ciudad extraordinaria. No es que se lo digan a Fer, está ahí, viviendo. Claro, por eso hace un, poco de, hace un poco de frío, pero bueno. La liga es un oh, poco oh, castaña. ¡Ojo, oh, pero... jo, oh, 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 José Lu! ¡Fuera! ¡Ostras! ¡Madre mía, José Lu! La caja ya. Ah. Es que había un fallo garrafal del eh, Unión Berlín. Se la han regalado claro. a José Lu. Ah, pues casi la mente, ¿eh? Ah, pues no era mala la idea, ¿eh? Pero se le ha ido. Tendría que haberla metido, macho. Tenemos que ir a yo creo. A ver, ¿Joselito? Sí. ¿Ves? Pero esas son uh, las que, uh, exterior. Esas son las que, las que, no se pueden dejar escapar Joselu. Yeah. Esa, esa, te la ponen y tienes que meterla. Es la diferencia entre un top y y un muy buen futbolista como es Joselu. Dice Fran. Hablábamos antes. Dice Fran, lo va a petar en la Conference League, va a ser máximo goleador. Dice, el sí. Va, pues, sí, eso, eh, es, eso, eso es. Mañana saldremos de dudas de eso, eh, es verdad. Dice, quiere más, hombre, queremos un gol al menos. ¡Penalte! Penalte, sí, 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 sí. La saca gol con de. la mano. Que chute Bellingham. Dice, me madre mía, vaya fallo. Ojo. Ahí es donde se ve delantero crack, eso es verdad. José Luis. Claro, Luz, pero Eso es verdad. Claro. ¿no? Sí, madre, sí, loca. madre mía, claro. vaya, vaya penaltazo, ¿eh? Vaya penaltazo. Pero vamos, hay, es que no, ¿cómo puedes protestar eso? Exactamente. Es el, el penalti más claro de la historia de la humanidad. Va a chutar Modric. Pues eso no sé cómo lo tendrán. Eh, es, Anche, es, Ancelotti se cabreó en un partido. No recuerdo exactamente cuándo fue porque se saltaron el orden establecido. Es Modric y que... Rodrigo. Estar hablando entre ellos. La Pilla Ceballo, ¿qué dice? La Pilla Ceballos le dicen: Camina. Le dicen. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Si mañana no me pagas, camina ya. Camine. Eso, Venga ya. Eso lo han dicho a Ceballo. Camina, hombre, camina. Ahí va Modric. Aunque Bellingham no hubiese estado mal, ¿no? Claro. No hemos marcado ni un gol este año de penalti, ¿no? Damos una mala racha tremenda, ¿eh? ¿Te lo digo en serio, ni uno. Sí, sí. Es hora de romperla. Vamos va a ver. Modric. Va Modric, ¿no? Está el balón mal puesto, ¿eh? Claro, tiene razón, peor hasta. <laughs> Vamos a ver, ahí va Modric. Vamos, Luka, Modrić, 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 Lo falla, lo falla. No, hemos fallado madre. todos este año, todos. Madre hasta, mía. Porque que centró Lucas Vázquez y centra el cuerpo del atacante. No metemos penaltis este año. No, no, el... pero es, es que, mío, es por... que, o sea, eh, no sé, no sé. Vamos a... ¿De está... Ay, coño, que lo va a meter seguro. Es que ya está, se está racha. Pero bueno, otro. claro. Si es que le tiene que chutar el Bellinger, si lo mete todo. Joder, madre. Sí. Sí, lo tira, sin, lo tira sin querer mal y yo creo que entra también. Madre mía. ¿Pero qué voy a callarme si ya lo ha fallado o si lo he dicho después? ¿Cómo me voy a callar si es que es la realidad? ¿Yo qué culpa tengo? A ver si la culpa va a ser no, mía. Si no lo, no, lo meto. ¿sabes? No, claro. no, no es el primero que no, falla Modric, claro. ¿no? Yo he metido a los penaltis de fútbol sala, que la portería es pequeña. Y los metí a todos. Tú estabas ahí a tope. Pero si está Rodrigo, está José Luis, está no sé... No, hombre, ¿Modric? yo creo, no, no, no se puede no se puede criticar tampoco al lanzador, o sea, Modric es un jugador de suficiente calidad para. No es el primero que falla, ¿no? Yo, yo no me enfado con Modric, me, me enfado de que, que no hemos fallado todos este año, que habrá sí, que meterlo. No, Yo no recuerdo, el... hemos fallado cinco este año, creo. Entonces ya cuando y gol del Unión Berlín. Joro. Claro, claro, si es que eso es lo que suele pasar. Si no aprovechas tus oportunidades, pues, pues te castigan y ya está. ¿Qué ha pasado ahí? Ni he, ni he visto la jugada. Además, en el tiempo añadido, ¿no? Sí. A ver. Han sacado de portería. Vamos a ver. Sí, igual, ya está. Tan, tan fatal. Sí. Madre mía, vaya gol. Vaya, eh, lo de Álava, madre mía, que hemos defendido. Sí. Qué, qué lamentable. La, 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 la realización también en no solamente la de yo, Madrid. Yo, sinceramente, claro, con, con lo, lo que he visto. Mía, ha hecho al, a, a, o sea, Álava está pa, para el arrastre. Eh. Sí, sí. Para, no, Álava para... está para este año. Pues agradecerle. No, no, está, está. Muchas gracias. Lo de la silla nos gustó a todos mucho. Se acaba la historia. Eso es. ha, han sido varios fallos, ¿eh? ha chutado al portero, sí. ha rebotado ahí en medio del campo y nadie la, le ha dado el balón. Y luego le llega Álava que hace un despeje terrible. Sí. Vamos, sí que es verdad que ha sido el minuto de gloria de, 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 de Unión Berlín. Ya. Yeah. Y luego, luego, encima, el señor que mete el gol. Claro, le gana el choque a Lucas porque tiene más cuerpo que Lucas y Lucas no claro. hay fuerte a por el balón. Entonces, un cúmulo de, de circunstancias negativas para nosotros entre los botes, eh, el despeje malo, el Nacho no, o sea, Lucas no hay fuerte a por el balón. Pues a remar. Sí, creo, creo, creo que era Nacho, no en el centro del campo, ha votado en el centro del campo, ya había un jugador ahí que no sabe dónde estaba, creo que era Nacho. ¿no? Bueno, hombre, pero ese pero, pero en cualquier caso ese despeje eh, no sé, no se, puede, no se puede hacer. Yo estoy de acuerdo en eso. En no, que Yo no, creo Alaba... sí, sí, que, es que lo de Nacho ha sido antes, que, sí. que ya se falló ahí, ¿eh? pero luego el despejo ha sido horrible. Eso está claro. O sea, Nacho sí, primero, Alaba después. Y bueno, que, que yo, que todos los suplentes, que al final perderemos jugando a Bellingham y lo, de, y lo desgastaremos. Es que lo estoy viendo venir. Que yo no me voy a enfadar si pierde el Madrid, me voy a enfadar si pierde jugando a Bellingham. No, no, me voy a yo, no, yo me, yo, yo me enfado. Eh, si perdemos con, o sea, con, es, con esos errores, Hombre, esos ya, claro. errores no se pueden tener. O ¿sabes claro. lo que pasa y ya está. Eso. Eh. O sea, eso es lo que me, a mí no me, me da igual, pero, pero, no se puede, no se puede regalar un gol. venga un momento. No se puede regalar los goles, sinceramente. Y ya está. Y eso no es culpa del, del, del entrenador. Eso es culpa de, pues eso de que el que está ahí... Que, te dirán es culpa ah, del entrenador que le pone, pero, pero claro, es que, oye... No, yo digo que para terminar perdiendo yo hubiese preferido que descansase lo más habitual, o sea, me de esto, pero vamos, que, que da igual, que, que le han liado los dos centrales, como dice por aquí Bea, sí. estamos todos de acuerdo. Ese es, en algo, es, que, es en algo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que no hay sí, nadie fíjate, que no esté de acuerdo. Sí, yo lo, fíjate que yo antes ah, estoy, vale. me he callado. Me he callado, pero iba a decir que, que Nacho también, ya esta temporada, me parece sí. que ha dado un bajón importante. O sea, que, que las cosas. La, la no verdad son... es que tenemos, tenemos un problema eh, en el centro de la defensa, porque Rudiger está espectacular, pero los demás están sí. mal todos. O sea, sí. Rudiger está, que juega solo y juega mejor que acompañado. O sea, es algo, es algo increíble. Pero si no juega Rudiger. Sí. O sea, los despeje, el despeje de. Yo te digo una cosa. En el fútbol puede fallar. Ya, pero cuando falla cinco penaltis, es para lo mirar un poco. Es que, claro. oye, que hemos jugado todos los penaltis este año. Todos, 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 todos. No hemos metido uno. Pues habrá que ver un poquito ahí cómo el podemos hacer la historia. El que no haya, o sea, Los lanzadores son Rodrigo y Modric, Bien. Y, y Vinicius también los tiraba bien. Yo recuerdo al principio de temporada, no, no quiero ser oportunista, porque yo recuerdo que dije, oye, si hay un lanzador,. Pues si falla uno, no pasa nada. Yo, claro, pero ya llevamos tres o cuatro meses de competición y hemos fallado cinco. Pues a lo mejor, yo qué sé, ya es un síntoma un poco de hacernoslo mirar, ¿no? Porque, claro, yo no he visto al y fallar cinco penaltis seguidos en la vida. He visto cuando los tiraba Cristiano, cuando los tiraba Benzema, cuando los tiraba Sergio Ramos, fallar alguno y luego seguían metiéndolos. Puede pasar, sí. pero cuando falla cinco seguidos. Oye. Al igual hay que buscar ahí el, el especialista ¿no? pero bueno, sí. pero también nos falló Tremen, también nos falló estamos como para jugarnos a penaltis una clasificación, ya, es verdad mangada que, que es verdad, es que, a ver que hoy yo creo que es un día en el que se pueden hablar las cosas desde, para mí, al menos yo desde la tranquilidad, porque es un partido sin Exacto. trascendencia, ¿Tá? yo ya, aquí está diciendo Ancelotti dimisión, a lo mejor es broma yo no voy a entrar ahí, ¿eh? yo hoy juzgo las cosas, las valoro desde la tranquilidad que yo quiero ganar, por supuesto. Que que nos ganen tres ceros me dolería. Bien. Pero para fallar, que sea hoy y no, el, y, y no el domingo, ¿vale? Pero es que lo de los penaltis, ya van, no tengo el dato, pero que son cuatro o cinco todos fallados este año. No hemos metido ni uno. Y los despejes de Álava, si nos ponemos ahora unos cuantos partidos, vemos este despeje. En los últimos cinco partidos de Álava sí. lo vemos dos o tres veces. Otra cosa es que no hayan acabado en gol, pero que Álava despeje mal, el balón sí. se vaya para atrás, este despeje igual, yo lo he visto este año cuatro o cinco veces en Álava. Entonces ya es un síntoma que a mí, en fin, habrá que eh... Alaba, muy mal. Nacho y Álava, de verdad tenemos un problema, ¿eh? Militao, que siempre nos ve, recupérate, macho, y ponte ahí a tope rápido porque tenemos un problema en el centro es. de, de la zaga. Y Nacho siempre era muy cumplidor, incluso más que cumplidor. Pero este año no sí. está, y a lo mejor no está porque no lo pone nunca. Hay un, una racha, a lo mejor de, no lo sé, no lo sé. No, también, hay que decir una cosa, eh. Nacho tiene treinta y pico años también, eh. Claro. O sea, Nacho te... tiene, creo que son treinta y cuatro ya. Y a lo mejor. Mira, mira, mira una cosa. Per, perdón, Carlos. traslover sí. es imposible. Impos, eh, traslover es imposible. Eh, o, o sea, yo sé que no confiesa en Ancelotti. Es imposible. Y es que pone, sabe lo que pasa, Aaron? Que volverá a y se cargará a Rudiger. Es imposible. O sea, Ancelotti tampoco es tonto, macho. ¿Tú te crees que Ancelotti, como está Álave, como está Nacho, va a volver Milito y va a sentar a Rudiger? A Rudiger no lo sientan todo el año. Es imposible sentar a Rudiger. Eso sería una locura tremenda. Y yo sé que no gusta Ancelotti, pero no va a llegar a eso. Es imposible. Es como sentar a Bellingham. Es que no, no puede. Es que Rudiger es imposible. Ya lo hizo contra el City. Ya, pero el contexto. Traslover, contra el City lo hizo y falló, y estoy de acuerdo contigo. Pero el contexto de esta temporada estarás conmigo, que no es el mismo. Que tú tengas dudas, porque lo hizo en aquel momento, yo te lo compro. Te lo compro, eh. Pero a día de hoy la historia creo que es diferente. Rudiger ahora es el titular, el mejor de la temporada. Oye, que ya tuve que jugar ese año, que yo estoy con él, ¿eh? Lo quitó y ya la pifió ese día. Tiene razón, tiene totalmente razón. Pero creo que la cosa ha cambiado mucho, de verdad. Y si eso pasa, te, te diré, oye, Chapo Ancelotti, no lo comprendo para nada. Pero no es que Álava esté bien y Nacho también y que él prefiera a Álava, aunque Rudiger tú y yo lo veamos mejor. No es que Rudiger es el mejor central de Europa prácticamente. Y ni Militao puede sentar a Rudiger ni nadie a día de hoy, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Si lo veremos. Eso es. Yo creo que la clave es eso, es lo que tú has dicho. Estamos hablando a día de hoy. <coughs> una cosa fue el partido del City, que entonces creo que estaban Militao y Alaba, que formaban una buena pareja de centrales en ese momento. Pero a día de hoy, evidentemente Rudiger es titular indiscutible y en el momento que esté Militao recuperado, pues eh, será Militao. Y, y, es lo que, y es lo que hay. O sea, es como decir que... Que es que Ancelotti quiere que fallen los penaltis. No, o sea, hay cosas que no. no Ancelotti no, no quiere que fallen no falle no falle los penaltis, y y. Una, una, y... y ya te dejo, que voy a ir un segundo. Eh, bueno, venga Fer, voy a irme un segundo. Es que hay aquí una cosa que dice Mangadax que estoy de acuerdo y tú creo que vas a estar de acuerdo también. Dice, hoy es un partido del que nadie se acuerda, pero si haces. Creo que te refieres a eso, ¿no, Mangadax? El que nadie se acuerda. O haces un partido horrible que te haga tener dudas y genera un problema. O sea, me refiero. Sí. Si la, creo que se refiere a eso, si en la segunda parte, el Madrid empata uno nos vamos a casa Se va 3-0. Eso es. Te cabreas claro. o si pierde 0 con otro fallo te cabreas y es un partido que puede generar dudas y no nos viene uh, bien. Claro, por eso, eso, eso es lo que esa es la tesis que yo eh, mantenía en la previa que hoy pierdes 3-0 y ya tienes la polémica montada, ya lo dije antes, hasta después de Reyes. Y, y es así, y es un partido que no tiene trascendencia ninguna, pero que, pero que bueno, que ya sabemos lo que pasa, que luego lo pierdes, dicen, no, si no tenía trascendencia, y entonces los mismos que dicen que no tiene trascendencia, se la dan eh, de una manera sobredimensionada. Y, y ya está, o sea, y las cosas son así. Dice Traslover que Ancelotti quiere un central que tenga salida de balón y Rudiger y Militao no la tienen. Yo eso no bueno, tengo que no, pero yo creo pero, que. oye. Yo, yo creo, creo que es imposible que... de que si sientes a Rudiger, ¿eh? Yo, eso yo, lo veo... yo creo que Militao hace unos cambios de juego muy buenos, ¿eh? Y si mete unos pases a 40 metros, cuidado. Hombre, Entonces... yo, mejor, yo tampoco veo que tenga muy buena. Na, Nacho no tiene buena salida de balón, Nacho no. Y Álava, sí, Álava es el que más o menos, de verdad, es que este Álava Otra cosa sí. es que cuando llegue ese momento, de repente Álava esté mejor, pero es que sentar a Rudiger. ¿Qué te pasa a ti, Fer, que está comentando? Espérate tú cuando siente a Rudiger cuando esté militado. Ancelotti yo... Ahora vengo. Yo creo, yo creo que cuando vuelva a militado, el que va a hacer pareja de militado es Rudiger. No, yo me imagino. Viendo el rendimiento que ha dado Rudiger este año, que, que ha subido exponencialmente su nivel, claro. eh, el, el perjudicado, por así decirlo, pero no, no, po, no por deméritos suyos, que también, sino por méritos de Rudiger, el perjudicado va a ser el, el, el Austriaco David Áraba. Eh, Sin duda el, el, el banquillo. Eso es. Si es que además, yo en eso estoy de acuerdo: que va a ser Rudiger, y cuando vuelva militado, eh, será Rudiger y militado. Y ya está. Y, y o, ojo también con la vuelta de militado, con una lesión de, de rodillas, sobre todo cuando para un defensa central mmm, va a haber. Espero que no tenga mucho miedo a los contactos y miedo a las entradas. O, ojalá que no, ojalá que se sienta seguro, porque mmm, me gustaría ver al militado que teníamos antes o sea, en las mismas condiciones. Ahora no sé si eso será posible después de la este, de lesión. No, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hoy, hoy día ya. Los, los médicos, los fisios, etcétera, eh, hacen unos trabajos extraordinarios. O sea que eso seguro, ¿sabes? Pero que le va a costar, sí, pero vamos. O sea que. Y te voy a decir una cosa: que al final, eh, la salida del balón, el que la tiene que hacer es el medio centro. Y los centrales mm, deben apoyar. Pero la salida del balón, el que da la salida al juego, debe ser el medio centro, no son los centrales. Entonces eh, creo que hay, o sea, eh, creo que hay que distinguir también las, las cosas. ¿eh? Ah, pero algo que hace muy bien Militao, y también lo, lo, lo hace este año Rudiger, son los pases en profundidad claro, con, lo, cuando el sí, equipo acabo, te viene a presionar el rival. Lo, lo acabo de decir cuando ahora cuando estabas tú fuera, que luego Militao da unos pases eh, a, a 40 metros, cambiando el juego muchas veces. Que, que, ojo, que esos pases son también muy importantes para, para desahogar el juego del, del equipo en un momento sí. determinado. ¿eh? O sea yo que, opino como tú, eh, perdón, Carlos Bumi, que dice ¿sí? yo también creo que será Militao-Rüdiger la pareja, yo pienso que sí. Sí. Yo creo que es que no hay, no hay duda, o sea, va a ser, seguro que va a ser esa. Salvo que, el, salvo que a Militao le cueste entrar en competición y tenga unos partidos más de transición, es que en cuanto que vuelva, yo creo que va, va a volver a coger las riendas de, del centro de la defensa o, junto a o, Rodríguez. Ojo, un tema, que no sé si lo estáis hablando o no, porque es que esta reflexión me parece también interesante. Que no sé si es de lo que estáis hablando, porque porque ser mangadas exacto o de lo que estáis hablando por el chat. A lo mejor, claro, ahora Ancelotti para los cambios, ¿no? Eh, no lo va a. O sea, prefiero. Decíamos que ahora descansen, pero ahora como vamos perdiendo, como nos metan tres, no lo va a cambiar. Claro, a ver, claro. Claro. pero si es que mira hay otro factor además que se ha dicho en otras ocasiones yo no sé cuál es la situación del Unión Berlín si está ya eliminado o no ahora mismo pero tú no puedes salir en un partido puede, ir a Europa del... League. puede por eso se claro tú, a Europa tú no puedes salir en el partido con el Unión Berlín con siete chavales que te metan seis cero y dices ah bueno yo ya como estoy clasificado no porque eh, oye estás perjudicando a terceros y eso también, ah, no, pero, 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 o sea, pero, pero, que, que eso también hay que cuidarlo. Claro, pero vamos perdiendo jugando cuidarlo. Bellingham, Carlos, ¿sabes? O sea, de momento vamos perdiendo jugando Bellingham. Bueno, ya, pero, pero bueno, ahí, si, jugando, si jugando Bellingham también hemos empatado y hasta hemos perdido. O sea, claro, que, claro. que el hecho de que juegue Bellingham no equivale a decir que es victoria segura. Bueno, Bellingham bueno. Rodrigo, yo a ver, es que de la alineación que hemos visto, nadie decía que jugaran todos chavales, porque no se puede, igualmente, no están inscritos y no puede poner medio castilla o todos los chavales. Pero oh, yo no creo que hubiese cambiado tampoco tanto de, de ahora jugar en vez de Rodrigo que juegue a, yo qué sé, que juegue a Brahim. O sea, ahora digo, mismo, bueno, bueno con este resultado, resultado. Bueno, Brahim, Brahim es un futbolista del primer equipo. Ese... Oh, ya, ya, no, pero si yo, lo que me, si yo, si yo no digo todos to, chavales, yo hubiese reservado a Bellingham. Ahora ya vamos perdiendo y no lo vamos a reservar. Sí. Eso está claro. Porque ya vamos en otro, estamos en otro momento ahora mismo. Ahora, ahora sí que es verdad, pero que vamos, que a mí me dará igual. Si el Madrid pierde 3-0, yo no me voy a volver loco, ¿eh? Os lo digo en serio. Simplemente criticaré lo bueno. criticable. Yo no me voy a volver loco. Pues... Pero... pero tampoco creo que pega 3-0. Porque es que si no, 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 yo, o sea, no. Yo no. Yo no creo que vayamos a perder 3-0. Yo, yo creo que, pero, que ahora, pero, si, pero si ocurriese. Ya, o sea, no aquí, pero ya sabes tú cómo iba a venir la no, ya, la, pero, sí, ya la, pero, el, pero, el relato, vamos a decir el relato. No, el relato, o sea, no, es que, 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 cada, que cada uno piense lo que hará por la tarjeta, aún perdiendo 1-0. Yo sacaría. Yo lo cambiaría a Bellingham ya, totalmente. Me da igual que yo, que yo no me y que la gente se enfurezca lo que quiera. A mí no me importa el partido del Villarreal, os lo digo muy en serio. O sea, no quiero hacer el ridículo hoy, pero tampoco eso, creo que el eso. Madrid. Para, para mí, el Madrid no está haciendo el ridículo. Para el Madrid, para mí el Madrid ha hecho el ridículo en la última jugada en lo demás claro, sí. no, ha llevado pero, los tiempos del pero, partido. Claro, y, y en la última jugada ha quedado retratado Alaba que está mal posicionado. Eso, eso es un es que problema el problema es que seguramente remontemos sacando a Cross sí. y jugando a Bellingham 94 minutos. También. No, claro, claro que militado no es Ramos. Sí, es el que que no Ramos, evidentemente militado no es Ramos. Evidentemente, pero Hombre, estaría, que... boni... estaría bonito afirmar el Pleno de Victoria, no, la verdad, en Champions, pero, claro. Pero en qué sentido, Militano Ramos, que no es el contexto que está No, eso. no, yo, no yo, yo he hecho un comentario de que, el, de que el central, o sea, de que el balón al final lo tiene que sacar el medio centro. Sí. No, es, no es una obligación de los centrales. Y a raíz de eso, pues viene ese comentario de ah, que vale, vale, un vale. central con salida de balón está para cuando el medio lo ahogan, tal. Claro. Eh, yo creo que para eso están los otros mediocampistas, más que los centrales. ¿eh? Y evidentemente que Militado no es Ramos, pues claro que no es Ramos, Militado es Militado y Ramos es Ramos, cada uno no, pero, con sus virtudes y sus defectos. Pero, ¿sí? pero se refiere en la salida, tampoco consideraba yo a Ramos tan bueno en la salida de balón. Que, que sí, que, que sí que tenía salida de balón, pero a, a mí me gustaba hierro en la salida de balón. Kroos más ejemplo. que salida tenía arrancada con el balón y, y hierro para mí no. era, era mucho mejor en la salida de balón. Salida de balón. A mí la salida de balón de Hierro me, me gustaba mucho, la verdad. Mm, es. Mm. Si hablamos de jugadores de ese perfil de salida de balón y tal, Hierro era de lo, de lo mejor. Ramos es verdad que sí que tiene mejor salida de balón que Militao, sí, pero tampoco lo considero que sea muy, 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 muy bueno en la salida de balón a Ramos. No. Yo, por eso te digo. Yo creo que para eso, o sea, para sacar ojo, el balón. Que, pues es... que, que el árbitro le ha guiñado el ojo al del, al del Berlín. ¿eh? Sí, sí. El árbitro, el, el árbitro es el Loveno. Esto empieza ya, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es. Pero la, mira, sale cross. Yo, ves, al final vamos a tener que de, remontaremos, pero desgastándonos. Pero bueno, es igual. Tampoco. Claro, cross. Bueno. Mira, si no se lesiona nadie y ganamos, yo no tengo nada que decir. Pero ves, sale cross por Fede, que también hemos hablado de que Fede, el hombre, bueno. eh, es que eh, lleva una panzada de minutos que, oye, por muy fuerte que sea, pero también tiene que descansar. Hmm. Sí, y bien, además, fue cada de novia, vez que juega su selección, no te digo nada. La, la, la kilometrada y la minutada que se mete con su selección. Dice por aquí: todo, en, la, en la repetición se ve un error lamentable, Mangadax. Es casi un error terrible. No, no, no es que el sí, error ha sido sí. de AUPA. Es un error de colocación. Pero, pero de AUPA, de esto. Me estoy quedando sin voz. ¿eh? Cuando termine el partido, pase Ey. lo que pase, nos vamos a ir pronto. ¿eh? No por nada. ¿eh? Aunque remontemos 1-5. ¿eh? Porque me, me estoy quedando sin voz y mañana tengo directos y podcast y necesito cuidarme un poco. ¿eh? Estoy ya que me noto que parezco miel miel con limón luego. Sí uh. bueno tomillo yo prefiero tomillo la miel no no sé si tengo ahora miel la verdad y no me gusta mucho. A mí tomillo, es... pero me gusta mucho la miel pero la miel Fer tiene mucho azúcar. No, yo no Entonces la, la, la desaconsejan por... Pero, pero por el señor Arona hace mucho deporte, hombre. No pasa ya, pero nada. Sí. estoy una semana que no quiero comer azúcar. No me pongo ni en el café. Bueno, es, yo no, yo, pero bueno, yo no me lo pongo nunca. ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco. Me acostumbré... Sí, sí. el, el azúcar Ojo. se toma... Eh, Uf, bueno, mal. El café se el, toma solo, a El café se toma solo y sin azúcar. Eso es, eso es. No, eso dicen los buenos cafeteros. No, eso es verdad. Yo lo tomo con leche, por eso. Pero porque café con leche me gusta mucho, pero es verdad sí. que un café bueno me lo, me lo puedo tomar también. Yo no le he hecho casi. A ver, le he hecho un pelín de azúcar moreno, pero muy poco. Y los yogures y todo esto sin azúcar. Yo no, yo lo. Intento claro, tomar eso es. Sí. Yo hace no, tiempo que lo suprimí también, porque ¿Mm. el azúcar puede generar muchos problemas. Bueno, ya sabemos quién no nos va a patrocinar en la vida. No, 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 no pero, 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 pero digo una cosa ya, sin ser aquí el máximo experto, muchas comidas, yo no como comida precocinada, esa lleva azúcar todo. Eso, eh, o sea, eso es, sí o, señor. Lleva todo un sí, kilo sí. de azúcar, pero toda, todas las cosas. Eh. Sí, para que sepa mejor. Claro. Bueno, a ver la segunda parte. Yo la verdad es que he visto, ha sido ver a Cross Calentar y una parte de mí se ha emocionado y he dicho, esto, ojito que el partido ahora cambia. No es por menospreciar a Valverde ni mucho menos, pero necesitábamos control en el partido y un poco eh, tener las ideas más claras en la salida de, de balón y la generación de, de, Oye, de juego. Y... Eso es. Oye, veo a Lucas Vázquez que también se corta las medias. Me da la impresión en una imagen que estoy viendo, Ojo, ¿te sí. que, que se convierte ahora en Bellingham. Dice que Por está hablando aquí mucho de cocina, dice Javi, totalmente. Sí, eh, eso es. El azúcar es solo eso el de es. la fruta. Correcto. Luke, Luke Buckingham. Es. Oye, y te voy a decir una cosa. Pero la eh, cosa, Carlos, los sustitutivos también tampoco son muy buenos. Eh. Lo digo porque. No, son, son, son peor, pe, peores. peores Sacarina y estas mierdas, ¿eh? Eso es. Al final, mejor casi la miel, que es natural, que no. Al final, es. Caso, ¿eh? Que no una sacarina sacarosa y cosas así. Un abrazo, Lolillo, que te he mandado un mensaje. ¿Estás es. bien, ¿o qué? Un abrazo grande, tío. Me alegro de leerte. Que estaba pensando, te he mandado un saludo desde en el otro directo y ya sabes que te he mandado un audio. Arriba ahí. La cosa pinta mal en el partido, sí, hemos tenido un fallo tremendo, pero tú arriba, eh. Haga lo que haga el Madrid, tú, arriba. Arriba, Lolillo, hombre. Claro que sí. Me alegro de leerte, hombre. Un abrazo. Bueno, pues el partido la verdad es que está, está frío. A ver, si, a ver si ponemos un poco de pasado? calor. ¿Qué ha pasado? Nacho ha ido al suelo. Te ha dado un codazo. Ah, amigo. Sí, es verdad, le ha dado en la nariz. Ah, no, mira, lo de las medias es el emblema de Adidas. Ojo, venga. Ah, pues a mí me había parecido que Lucas también tenía. Sí, eh, yo me había parecido, partame. pero ahora he visto así más de cerca las de Nacho y las de algún otro, me ha parecido que era el emblema de Adidas. Eran logo, sí. <laughs> Ay. contra este equipo que va a quedar último hemos quedado uno vamos uno, a uno en el global que, de que, que, lo, lo que pasa es que estaba mirando antes la clasificación y este resultado como el nápoles va ganando le meten en, mete en europa League así que ya que están ahí lo van a luchar hasta final bueno, claro como claro. va el nápoles Iba ganando, ahora te digo exactamente cuánto, que lo tenía por aquí abierto. Va Nápoles 2, Braga 0. ¡Ojo, Luca Vázquez! A punto de mal gusto, pues es un golazo, madre mía. Um. El Braga también una decepción, ¿eh? Bueno, al final no deja de ser, con todo respeto, la Liga Portuguesa. Sí, eso es. Braga es una ciudad muy bonita, por cierto, ¿eh? el que quiera ir y tenga ocasión que se dé una vuelta por allí. Muy cerquita de Vigo, de hecho. Sí, y, y es y es una ciudad que, me, que merece la pena darse una vuelta por allí. Pues yo he ido a Vigo y no he ido a. Bueno, Vigo, pasé por Vigo más que. He estado, pero no fui a Vigo, porque fui a Pontevedra. Bueno. Big, Ojo, sí. McMahon, sí. Man, Lucas pero, más, ¿eh? Pontevedra no, pero fui, fui a San Ciencio y pasé por Vigo. Ah, sí, San Senso, ya ahí también está. Eh, pues te voy a decir una cosa: Pontevedra tiene un pase, pero Vigo es una ciudad, en fin, que no se enfade el señor alcalde con sus luces y tal. Pero Vigo sí. es una ciudad industrial bastante fea. ¿Para qué vamos a decir? No, yo estuve allí para coger el, el avión y estuve un rato cogiendo un autobús. He ido a La Coruña y la Coruña sí que me gustó mucho, la verdad. Sí. Eso sí, sí. En, la, en, en, en la playa de Riazor mi novia se bañó sin problema en septiembre. Yo era un mindundi que agua más fría. Eh. Estoy Corre, acostumbrado. Estoy acostumbrado al Mediterráneo. Y, claro. Y fría la más fría. Dicen que la más fría de toda la costa española es la de es la de la playa de la lanzada, en, allí al lado de San Senso. Y yo allí yo allí sin saberlo me bañé y efectivamente en, en verano, y joder, madre mía. Aquello estaba el Yo, cuando estuve en las Rías Bajas, también me bajé me bañé por allí eh, y nada que ver con el, con el Mediterráneo. Nada que ver. Yo entré y salí, ¿sabes? O sea, fue algo. Y, y fíjate que, que la costa brava, aquí, donde eh, por Girona y tal, el agua mm -hmm. está bastante fría, ¿sabes? O sea, sí. No es lo mismo que Valencia, que Valencia es aguachirri claro. total. O sea, Valencia es terrible. O sea, y Almería está bastante bien. Es un término medio, la verdad. En Almería a mí me gusta bastante. Pero La Coruña me encantó. La verdad es que fui hace ya tiempo, fui en 2011. Me, fíjate que la Copa del Mundo, esta, me, me, me la compré en La Coruña. Esta. Uh -huh. Me la compré allí. Y me gustó la playa de Riazor y luego tapeando y tal. La, la verdad es que España tapeando en la leche en todos los sitios. Es ¿eh? o sea, que no hay sitio que no sea da igual. Agua. Es increíble, tío. Cuando, cuando vayamos algún día por Granada, José Antonio nos tiene que, nos tiene que apadrinar. He ido a Tenerife también, David. Yo a Tenerife he ido. Fui en el año 2008. Fui a Tenerife. Me gustó sí, bastante también. Sí. Eso sí, era joven, fue una discoteca. Y, y al menos la juventud de esa época, allí eran un poco desalmados, ¿eh? madre mía. O sea, eran un poco agresivos en la discoteca que fui, al menos. Y no fue ninguna discoteca rara, pero la gente estaba un poco afectadilla. ¿eh? Pero me gustó mucho Tenerife también. Eh, fíjate que fui, vi un Madrid-Barça allí, Barça-Madrid, ganamos 0-1 gol de Baptista, pero me mm -hmm. gustó, fui, fui, fui bastante, fui a casa de una amiga que estaba estudiando allí en, en La Laguna y sí, sí, estuve como, fue antes de Navidad, fue antes de Navidad de ese año, y muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, poco a poco vamos haciéndonos con el, con el control un poco más de, del partido. No, si lo hemos tenido siempre, en realidad. Sí. Málaga no he ido, la verdad. Me gustaría haber no he ido. Málaga está también muy bien. Y es la costa, la... y toda la zona de, de la costa de Málaga también. A mí me. Vale, me fíjate ha que, hay, bastante. que Andalucía es de los únicos sitios que no he ido. He ido a Almería, Sevilla, Córdoba, eh, Granada. Me falta Jaén. Me falta Jaén, eh, Huelva. Y, pues, y Málaga. Pues ja Jaén, si vas, tienes que ir al parador. Que ¿Vale, está, es, es extraordinario, está muy bien. Es que tenemos un, un país que, que tienes de todo. Puedes hacer de todo, puedes comer de todo. Bueno, tenemos como si fuese nuestro, pero, pero sí. Ay, no. Nuestro es, nuestro es, ¿no? Nuestro es, nuestro es. Ojo, ojo, Álava, otra vez en la foto. Madre mía, lo de Álava es terrible. A que, a que le saca roja. A que le saca no amarilla. Madre mía, Álava vale. está. Vale, vaya tarde que está echando Álava, sí. Madre mía, lo de Álava está la cosa. Como para tomar un camino, ¿eh? Ahora sí que es cierto que, claro, ellos con el 1-0 segunda parte han echado un poco más, el, por decirlo, con el argot popular, el culo atrás. Han metido una, unos Joder. dos metros, uno, unos dos metros han reculado la defensa y ahora es más complicado, ¿eh? Yo, un... creo que le, yo creo que a Lava le ha salvado que Nacho ha corrido rápido hacia atrás y estaba, si no, estaba por detrás, ¿eh? No sí, roja, sí. Roja, si, no, <laughs> si no, madre mía. ¿Quién está en el banquillo? Que no lo sé de defensa. Pues no hay ninguno del filial, ¿eh? No Vamos hay a ningún. comprobarlo aquí en un momento. Rudiger. Ah, Rudiger, Rudiger, claro. Pues, ¡Ojo! Joder. ¡Rodrigo! Gol. ¡Ah, no! Oh. <laughs> He cantado el gol porque era imposible que la salvase. Pero Hola. imposible que la salvase. Y la ha salvado. ¿Será vale. que le ha ido centrado o algo? Yo he, yo he visto el gol. ¿eh? A ver. ¡Astras! Es que cantaba hasta el gol porque la he visto dentro. ¿eh? Va, a mí me va con mucho retraso. ¡Joder! ¡Madre mía! Recuperación no, sí, oye, de Nacho, ¿no? Lo de, lo de hacer internacionales a, a los porteros contrarios, eso es una verdad también... Estupendo, ¿eh? Uh, es, que vale. la, es, es que era gol, ¿eh? Era sí, gol, sí, sí. Eso era gol. De Bellingham impresionante, como dice aquí, Angie. Pues ya ha parado un penalti y ha hecho. Y ha hecho un paradón, o sea que lo que te digo. ¡Ojo a la contra del Unión de Berlín! ¡Ojo! Sale quepa y la caga. Uf. Madre de Dios. El paradón del portero de la Unión Berlín de balonmano total, ¿eh? Sí. La, la salida de Kepa esta, ¿qué ha sido eso? Hombre, Kepa saliendo, yo creo que no es su especialidad. ¿eh? No, pero, pero no era por alto eso, ¿eh? Ha salido ahí un poco. No, no. Tal, tal por, alto, de... por, por alto y por bajo. Kepa es un portero que. Pero mira, mira, eh, no, no sé si te ha llegado. Eh, sí, 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 la he visto, la he visto. Por eso te digo que Kepa es un portero que Que debajo de los tres palos, a mí me parece que es un gran portero. Pero, pero luego. Si sale, de, si, si, si sale, lo hace mal, con los pies y con las manos. Eso es. Sí, sí, quepa, en el uno contra uno va muy bien, pero por arriba y cuando hay que salir del área ya le, le cuesta un poco más. Pero siempre ha sido así, en el Chelsea y en el Chelsea eso, igual. Eso, Yo lo he visto eso. bastante en Inglaterra y era así también. Venga, a ver si por lo menos ahora Rodrigo entra un poco más en el partido. Ha tenido ya dos ocasiones, ahora mismo la segunda consecutiva. Porque la primera parte sí que es verdad que yo no le recuerdo ninguna. No, ha estado gris la primera parte. Yo no quiero ser pesado, pero para mí el mejor es Bellingham otra vez. La verdad. Hombre, es al que más se le está viendo, desde luego. El, el pase este ha sido suyo, la la primera, sí. de la primera parte. No digo esté siendo el partido su vida tampoco. ¿eh? Sí, pero... la primera ha tenido dos mínimo de, de peligro, sí, sí, sí. Dos o tres. Ese tiro de, de primeras que ha salido, pregunta, bueno, cerca. ¿qué hacer? Antes que se me olvide, ¿creéis que, que ponga hoy a quepa, que lo he preguntado esto bastante esta semana, ¿creéis que, que ponga hoy a quepa significa que es para ya tener vía libre? Para... ¿Lo pongo hoy y lo pongo sí. ya otra vez? Para mí sí. Para mí no. Para, 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 para mí también y espero que, que no. Y creo que me puedo equivocar, pero espero equivocarme, la verdad. Vaya centro de Lucas, me cago en la leche. Para mí, después de que dijese eso y luego apostase el último partido por Unin, yo creo que lo de hoy es para darle minutos porque al final tiene que volver a jugar y como no hay un portero que sea claramente superior al otro, va a intentar aprovechar, yo creo, los momentos de, de forma y, y quién vaya estando mejor. De cara al siguiente partido de liga, pues, sinceramente, me, me deja dudas de quién buah, vaya centro de Lucas. Me, sí. me deja dudas de quién va a ser el portero por el que apueste Ancelotti, la verdad. No me extrañaría volver a ver a Lunin de principio. Yo espero verlo, pero uf, no tengo yo. Yo, sinceramente, me da la impresión de que le ha venido bien a Ancelotti este partido precisamente para eso, para ya hacer el cambio de, de cromo y decir juega quepa y aquí se mantiene ya quepa. que tiene toda la pinta, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta. Dirá que para eso le hemos fichado. Bueno, no lo hemos fichado, ¿no? Está cedido. Cedido, Ojo. cedido. Yo eso es lo que no me convence, que veremos qué pasa a fin de año, a ver si se va a ir lunen, también se va a ir quepa, y entonces, pues nada. Claro, una, una apuesta del club bueno, sería. Nos ponemos a buscar. Hombre, hay un chaval ahí en el Castilla que dicen que es un portero soberbio. Entonces, pues no lo sé, lo mismo. ¿Quién? ¿Cañizares? No, el, el... no siempre se me olvida el nombre, la verdad. Claro, claro. Un, un portero. Que de mide cerca de dos metros y dicen que es un, un portero extraordinario. A mí se me olvida el nombre también, siempre. Bueno, es que como no conozco mucho al chaval, Fra, sí, no. Fra, Fran González. Fra, Fran González, por Fran González. Gracias, Ana. Hombre, una, post, una apuesta del club sería decir: ¿quién, ¿Qué jugador tenemos en propiedad? Lunin. Pues intentemos dar prioridad a Lunin, que por lo menos es nuestro. Eh, que para el final está cedido. Ya, pero no, claro. No. Como no le queda contrato, ¿no? Ua, claro, ua, claro, ese es el tema. Eso ese es el tema. Pero bueno, el poder renovar. El que no puede renovar es el que no tiene contrato con nosotros, que en este caso es Kepa. Así que bueno, es complejo además, porque el Real Madrid, yo creo que también va un poco más allá de, de, de estas cosas. Estas cosas a lo mejor para otros clubes son más importantes. Para el Madrid, es el que te asegura el rendimiento te da, da casi un poco igual de en qué condiciones está en el club. Sí. Con todos mis respetos al resto de jugadores, pero esto es otra cosa. ¡Gol! Vamos! Vamos, José, ¿Vamos? Vamos, José Lu. Joselu, M9, ¡Oh! ¡Hay 9 Que por cierto, ya, me ya compré su camiseta suya de negro con Joselu. Así. ¿Ah, Venga, va. A ver. A ver, a ver, a ver. Pues te voy a decir una cosa. ¿Eh, ¿Quién centra? Rodrigo. Rodrigo. Pues ahí está. Para mí tampoco es falta y no puede entrar el bar porque lo ha decidido el árbitro que lo estaba viendo perfectamente, con lo cual... Pero qué... ¿y qué falta quieren? Bueno, hay un forcejeo ahí que para mí no es falta, pero bueno... Hombre, esto, sí. esto al final sí. es como los turrones Suchar. Eh, o bueno, la marca de turrón de confianza llegan a Navidades, pues tú comes turrón aquí. Un centro a, a quién se lo vas a poner, pues a la cabeza de José es su especialidad. Claro. Esto, es que Carlos. te voy a decir una cosa: si hay una jugada en la que el central y el delantero centro no tienen forcejeo, pues entonces. Eh, Carlos, este, Carlos, eh, Carlos, te eh. digo: esto es un Madrid-Barça y lo anulan. ¿eh? Ah, bueno, en la Liga Española y expulsan a José Lu. Ninguna duda, vamos. Ya sí, viene, o sea, el, el de, el de Bail era menos. ¿Sabes el que sí. no Bail? Era menos. Sí. O sea, era Pero, más hombre este que el de Bail. Sí, pues, sí, sí, sí. Por cierto, dicen, dicen por aquí en el chat, me ha hecho gracia, porque dice eh, Salinas Javi, es agarrón a José Lu. Y yo había leído, es Aragón José Lu. <laughs> y yo digo, hombre, digo, está fuerte el hombre, pero, pero tanto como Aragón, no, no sé yo. Ojo, suscripción de Popovich, vámonos al leo Marco Popovich, muchas gracias, dos meses ya. Eres un grande. En un Madrid-Sevilla lo anulan también, 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 también. Pero contra Barça seguro que más. No, en la, liga, en la liga española puede ocurrir cualquier cosa. Y, y, ya, y ya si está Latre en el bar, entonces ya ni te cuento. Que no, Carlos, Latre. Hoy había el reencuentro de Crónicas Marcianas. Dentro sí. a, a las 10 y 50, ¿eh? Madre mía. Yo creo que quiero verlo eso. Que yo lo veía de joven. Bueno, ha salido bien que, menos mal. Crónica, el informal era de esa época también, ¿verdad? ¿Es de dónde, Translover? ¿Es de dónde el qué? Yo también lo no. veía. ¿A no dónde? En, en Telecinco. En Telecinco a las 10 y 50. Yo si no lo veo, lo veré mañana repetido. Que aquí puedes echar para atrás. ¡Ojo, Bellingham! ¡Ah! Sí, ahí, mira, antes hemos criticado a Kepa por su indecisión en la salida aérea sí, y él estaba bien. Ahora está bien, ahora está bien. Yo, de sí, hecho, voy, fui, sí. fui a Crónicas Marcianas. O sea, fui un día con mis vale. amigos del trabajo, porque estaba aquí cerca, bueno, relativamente cerca. Te dan un bocadillo ahí. Se graba primero el final y luego el principio. Eh, y fui. No, yo no he mucho. Creo que no he dado ningún programa en mi vida, solo a Crónicas Marcianas. Sí. Me, me gustó, sí, sí, pero sí. yo que el Sardá le decía a todo el mundo lo que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, era todo mentira. Ya. <laughs> pero claramente. Sí, sí, pero eso pasa. Oye, no, ya, ya, ya. ¿y, y, y, y da un bocadillo. Sí, nos dan no, un bocadillo, no, una Coca-Cola. Eso, eso. Arrea, pues, oye. Pues, eso, eso. pues nada. Cuando ¿Me... quieras no lo mandas también, el bocadillo. ¿Y le fuiste a saludar sí. al, señor, al señor Galindo. No sé si estaba Gal, Galindo Paz Descanse, no sé si fue a ese programa o no. Coto no fue a ese programa, creo, no era de los que tocaba. No, Coto no, Matamores. Sí. Participaba en, no, no me acordaba yo de eso. No, pues, joder, si se si, si hizo famoso ahí, se nota que eres muy joven, ¿eh? Coto Matamoros hizo si famoso ahí, era el puto vamos ahí. No, tenía, no he visto Crónicas Marcianas en no. mi vida, Julio. Ni pues, yo, eso, ni crón yo. Crónicas Marcianas co eh, cobraba 10.000 euros por programa, ¿eh? O, 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 o más. Coto Matamoros. Era, eh, era, era el ídolo de allí. Yo veía los documentales de la 2. No, no, yo lo veía así. Mira, yo lo veía y trabajaba en una empresa que yo era montador electrónico. Y bueno, al principio lo veía, iba todavía al instituto, pero luego ya trabajaba en esta empresa. Y cuando recuerdo que salía una chica que se llama Ro, eh, Rocío Madrid, que salía a la una y cuarto, no porque tenga nada en contra de ella, pero cuando salía era ya a la una y cuarto y era hora de irme a dormir. Al igual me voy ahora a la una y cuarto. Solo si hay un podcast sí. que me entretengo, que es algo muy... Pues Qué te voy a decir una cosa, que eso, eso solo empeora, ¿eh? A medida que pasan los años, cada vez te, se te hace más tarde. ¿Así? No, 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 para mí, al sí, revés. Sí, sí. No, no, ¿Ah, yo, ¿sí? Revés, ¿eh? no, no yo, yo es que a ver, como un puto, yo, yo me voy a dormir siempre a las 10 estoy acostado ya, ¿eh? Ah, sí, joder. Yo, me yo no. Muy, muy pronto, muy pronto. Pero desde que dejé de fumar, porque para mí era ritual después, quedarte viendo una peli, fumando y tal. Y cuando dejé de fumar hace años, eh, como no quería pensar más, me iba a dormir pronto, ¿sabes? Claro, como tienes el mono y dices me voy a dormir y así no lo pienso, estoy durmiendo. Y eso ya lo tomé como hábito y me duermo muy pronto, prácticamente siempre. Yo no, yo me duermo. Hoy no, son las diez y media, pero yo ahora estaría acostado ya. Yo me duermo siempre bastante tarde. Ya las o sea, cosas... me, 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 y, y me meto a la cama, me saco a mí mi librito, me lío a leer, y hay veces que ya corto porque digo, oye. Bueno, pero ya, eso bien, eso bien. Era... Ya, ya está bien, bueno, ¿ah? hay, que, hay, hay que apagar. Pero lo grave no es eso, lo grave es que luego, un rato después, ya me he despertado. Hombre, pues no, no soy yo para escribir un libro, pero no estaría mal, eh tendría historia, de verdad, con 10 mm. años de podcast y para escribir un libro seguro. Hombre, no te, no te quepa duda. Vamos, sin ninguna duda. So, historia... so, solo de Tachini ya habría uno, ¿sabes? Hmm. Historia, sí, historias del podcast y claro que te da para escribir un libro, pero yo creo que además es un libro que sería interesante y sería divertido. Si hemos ganado 22 títulos desde que hacemos el Quinto Grande, como para no escribir un libro. En el, sí, la en la el Quinto Grande se han dado puntos para animar jugadores, ¿eh? yo me acuerdo de puntos a Jovic para, vale. para subir la sí. moral. Pero, pero, pero eso pero. nunca el es director. ¿eh? <laughs> Pero si se han dado puntos a jugadores que no jugaban. Pero eso pues ha sido eso. Eh, ese cortachini que, que no vea los partidos. Claro, que cuidado. Sí, sí quedaría para, para hacer un buen libro de anécdotas. Las anécdotas de las anécdotas. De verdad. Eso es. Sí, sí, sí. Por eso, el otro día, cuando no sé, no sé quién, hablando de, de París, eh, alguien mencionó el tema del Lido y me acordé de cuando grabamos el podcast de anécdotas de que salió al corazón ah. la, la celebración del Real Madrid en, en el Lido. Ah. Sí. Digo, fíjate, pues iba, ¿eh? Claro, os iba a contar antes una muy buena de eso, de, de salir y al final, se, bueno, pues por el, la dinámica del partido no os la conté, pero fueron una noche, salieron una noche. Eh, con sus respectivas eh, esposas, este, ¿cómo se llama? Di Estéfano, Santa María e Isidro, ¿sabes? Y fueron por ahí pues, a, a, a un sitio de moda. Y entonces los, los fotografiaron, ¿verdad? Porque eran, eh, eran, muy, eran muy conocidos, evidentemente. Y. Y bueno, salieron en el periódico, los futbolistas del Madrid, algún periódico con algo de mala leche, los futbolistas del Madrid hasta las, eh, no sé qué de la mañana de Jorge, hasta las 3 de la mañana o lo que sea. Y entonces dice que los llamó el gerente, que entonces era Ramón Calderón, si no recuerdo mal. Y los tres se pensaron que los iban a echar la bronca por, por haberlos, por estar a esas horas por ahí. Y entonces se llevaron un chasco porque dice que los que al contrario, que entonces los, fe, los felicito. Y los dijo: Hombre, me alegro enormemente de que salgan ustedes con sus esposas y vayan por ahí a, a en fin, a tomar un, un café, etcétera, etcétera. Y dice: Bueno, y al contrario, los, los, eh, el gerente los, los felicitó, dice, o sea, y eso venía directo de Bernabeu, claro. Y ahí no se movía una mosca si, sin que Bernabeu lo supiese. Y, y bueno, pues, pues oye, se, o sea, y de, al final los hombres se llevaron un, un chasco porque dice, nosotros íbamos los tres diciendo, madre mía, la que nos va a caer se ha enterado Don Santiago, ha visto las fotos y, y verás tú eh, la, que, la, la bronca que nos va a caer y fue todo lo contrario. Lo que también... Ahora que ha contado, la... contado esta, yo, yo me he acordado, perdón Fer, que la cuento rápido, una que ya contamos en las, en las anécdotas, creo, que después de perder un partido en Europa como este, así, imagínate que pierdes, eh, Fíjate que ese equipo, está, 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 estoy hablando, no sé si estaría Santa María ahí, pero sé que está Puskas, Di Estefano Gento y alguno más. Pero no recuerdo, es que el protagonista es sobre todo Puskas y Di ¿no? Eh, total, que el Madrid perdió, aunque fuese raro, y se fueron a tomar algo. Oh, cuando se fueron a tomar algo, había algún aficionado cabreado, como nos pasa a nosotros cuando el Madrid pierde. Y le, le recriminaron a Puskas. No sé qué, no sé qué no sé cuánto, pues Puskas le soltó un puñetazo a uno de ellos. Creo que fue Puzcas el del puñetazo. Puzcas o Di Stefano. Yo diría que Puzcas. Que Soltó un mandrote y se, y se lió la de Dios en la discoteca. O sea, Di Estefano Puzcas y los demás peleándose contra aficionados del Madrid. Fíjate si pasase esto, la gente diría ¡Hay que echarlo! No, no puede hacer aficionado Pero llegaron ¿Sí? a las manos. ¿eh? Llegaron a las manos. Sí. Yo, bueno. yo, a mí, me, a mí me, esa anécdota me suena... Que pudo ser en algún en, en Alemania, algo Puede así. Ser. Es que no es que no sé si ya la contamos, el, pero claro, en, en el podcast tengo, entra Rudiger. Tenía más datos. Ahora, cuando la tienes de memoria, claro. que fue un partido de Champ de Copa Europa, que perdió sí. el Madrid, que fueron a tomar algo, pero no fueron a tomar algo en plan fiesta total de absoluta, sino a despejarse, vengan a tomar algo. Claro, los, los, los aficionados cabreados se pensaron que fiesta, ¿sabes? Sí, es que no sé si, si leí algo, eh, que lo contaba, eh, o sea, salía el local, que era un local así alargado, eh, y, y alguien contaba y dice, aquí fue donde se organizó una noche una pelea, porque después del partido vinieron los futbolistas del Madrid y una, como habían perdido un aficionado, los increpó sí. y, y, y se armó la pelea. Y sí, sí me suena, sí me suena a, ver, a verlo haber leído algo de, de ver, y ver la foto del, del local que se hizo famoso por dice todo es famoso por aquí fue la pelea de de Di Stefano y sus y sus compañeros contra unos aficionados del Madrid, cuidado. Sí, sí, sí. De todos modos, eso hace un poco ver la diferencia de, del contexto del, de aquella época con la época actual que los jugadores casi que no se les pueden, no te los pueden ni acercar, porque viven en una burbuja eh, cuando van a bares o restaurantes todo privatizado o, o reservado. A, a, sí. Al igual entras toda a la discoteca. Bueno, puede haber algún algún aficionado que tenga pasta que esté en esa discoteca, ¿no? Pero es más complicado. Como es quién era ocasión. en nuestro chat, alguien que vivía en Qatar y que vio a Neymar o algo así. Bueno, ¿quién era? El de ¡Arjonilla! gol, 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 José Lu, gol, 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 gol. ¡Vamos! Joder, gol, 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 hay nueve, hay nueve. ¡José Lu, vamos! Vamos, José Lu. Hay nueve, señores. Bien, José Lu, me alegro muchísimo, ¿eh? ¿Y yo? Hay uno que levanta ahí las manos. Pues hoy ha tenido tres, ha metido dos y la otra ha ido al larguero. Bien, ¿eh, José Lu? ¿Cómo se no, anticipa del... Cuatro, cuatro, ha tenido cuatro. Mira, este gol es el gol de, de un nueve, de un ariete, de un rematador que se anticipa es que os a la defensa. Yo voy a hacer una, yo, yo una cosa, José que decimos que no es top, es eh, verdad, no es nueve top, pero de cabeza de sí cabeza que es top. Sí, eh. sí, 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 de cabeza, cabeza... sí, de cabeza sí que es top. Eh. De cabeza de José sí. Lu, yo no sé qué jugador, qué delantero hay que sea mejor que José Luque. ¿Creéis que ja... vale, que quizás exagero, Jalan es mejor que José Lu de cabeza? Yo creo que en cuanto a medir los tiempos de, de golpeo y saber eh, anticiparse y demás, creo que José Lu le gana. ¿eh? Que no se me entienda mal, ¿eh? Jalan es muchísimo de mejor que José Lu por todos los lados. ¿eh? De cabeza, lo, de cabeza. Lo de cabeza es que es muy bueno. ¿eh? De José, hecho, oye, sí. En cuanto a duelo ganado, José Lu siempre está el primero o el segundo todos los años en, en la Liga Española, por algo es. Os voy a decir una cosa que también que quiero significar. Fran García. Ha interceptado el balón en su defensa y es el que ha centrado, ¿eh? O sea que ha corrido allí 80 metros para, para llegar hasta la línea de fondo y centrar hacia adentro que esos son los centros que hacen daño a los defensas, porque el balón va a favor del delantero. Y bueno, dice, y luego no ha estado José Lu, es un ariete. Dice por aquí dónde estaba Javi, que es su punto débil de Jalan. Por eso preguntaba, porque tampoco soy un experto en Jalan. ¿eh? Lo celebra sabiendo que es una oportunidad para él este partido de semana, Correcto. Es que es verdad. Y hoy, oye, igual yo en otros programas, José lo ha tenido cinco y hemos dicho, métela hoy. Sí. Nada que objetar. Ha tenido cuatro, ha metido dos y ha podido meter las cuatro. Porque el disparo de la primera parte que se le ha ido un poco, tampoco ha tirado mal, ¿eh? Tampoco ha tirado mal. Y era, yo creo que era la mejor opción, porque Rodrigo se la pedía, pero me parece a mí que la mejor opción era tirar. Otra cosa es que le ha salido un poco desviado. Y el remate al larguero, oye, mejor Eso, no. Eh. Yo hoy... De hecho, le... tiene los cinco puntos. O sea, eso está más claro que claro, Oye, el agua. Oye, y Fran Carrilero. La, la verdad que la, que la jugada de Fran sí. también bien, ¿eh? Sí, sí, muy bien, de la izquierda. Ganando bueno. profundidad eh, con la recuperación de balón y sabiendo exactamente cuándo hacer el centro oh, y dónde bien. ponerla. Y el centro que remató al larguero tam también fue de Fran, dice ¿verdad? Sí. No, Fran es en, en esta pero, fase bien. Pero volviendo a lo, a lo que hablábamos antes, corta el balón José Lu. Se lo envía creo que es a Modric, un mediocampista. Joselu corre la banda y es Modric el que, eh, el que saca el balón, el que lo lleva hacia adelante y el que le pega el pase a, a Joselu. Entonces, un poco volviendo a lo de antes, eh, eso lo hacen bien los, los centrocampistas. Ojalá Hatred de José Lu. Vaya batallón le acaban de pegar a José Luz, por cierto. Por cierto, dos cosas graciosas. No sé si os habéis dado cuenta. Jugadores del Unión Berlín saliendo al campo con calentadores y medias. eh. Ojo. Y están… Hombre, es que, es que en Berlín Ojo. tiene que hacer frío. Eh. Cuidado. Y luego ha entrado, ha entrado un literato. ¿eh? Ha entrado Gustavo, Gustavo Adolfo Becker al sí. terreno de juego. Pues mira, a ver si escribe un poema al, al goleador José Lu. Joder, qué golpe o, le han dado. Oda, Oda al delantero, centro. Sí, eso es. Oda al 9. Oye, y que se me ha ido otra cosa que quería decir. Ah, que ha entrado Rudiger, ¿no? Que no lo por, hemos dicho. Sí, por, por Alaba que está a lo suyo, ¿no? Ha dicho, hace frío, tienes que meter en, entrar en calor a tus compañeros, pegarles un par de palos. Esto es verdad, ¿eh? Pero lo que pone por aquí Mangadax, que jugó el otro día lo que hablábamos de Miguel Gutiérrez, todo el mundo pidiéndolo y juega sí. el chaval y yo, para mí lo está haciendo bien, la verdad. Eso es, eso es. Ventaja de tener un remata lavadora, dice Gus Jurado. Estoy de acuerdo. ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. No, y, y espérate que no se haya lesionado, creo que creo, creo que no, no, Bueno, han pegado un patadón, macho. No, bueno, es José Lu de cabeza yo na, nada que objetar, es que es que, la, es, que es muy bueno, o sea, mete cada golazo. Sí. Y yo ojo ojo, con esa Joselu, lo que ha hecho Joselu esta temporada en comparación a, a los que ya sabemos que ya no están, y oye, el chaval ha ganado el sueldo, ¿eh? No, sí. pero es que incluso en, en la historia del Real Madrid es toda para tema de podcast, incluso, porque eh, hemos tenido muy buenos rematadores de cabeza, así que es verdad. Eh, Santillana, incluso Hugo Sánchez, pese a ser bajito, remataba mucho de cabeza. Morano, para mí, el mejor Zamorano y Santillana, ¿no? No, sí. Santillana, sí, hombre. Rematando bueno, y, de cabeza, Santillana era y, 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 y Cristiano, Cristiano Ronaldo. Todo. Sí, claro. Sergio Ramos en balón parado también remataba muy bien, pero... Cristiano Ronaldo... De, de los que he visto yo, Cristiano Ronaldo, porque a Santillana no lo he visto nada. Lo he visto claro, sí. en muchos no, vídeos, en muchos partidos que tengo grabados. Pero José Luis que es su, su calidad, su marca de la casa y la verdad es que lo hace siempre genial. De sí. cabeza. Y lo importante que es que tener un jugador tan, tan diferente que te ofrezca eso. Porque no solamente. Es que no se ha remontado el partido. Porque en, en dos centros al área tienes un jugador que te remata todo y. Claro. Y remata, eh, remata mira, su partido. Ya, si, si os cuenta una cosa, porque dice Mangadax aquí que metió 16 goles con el español, malo no puede ser, sí. estoy de acuerdo, pero si os dais cuenta, lo que hemos valorado, hablo por todos, ¿eh? este año de José Lu, y no venirse arriba porque he metado goles hoy, pero lo que hemos valorado, si os dais cuenta, es que no es un 9 top, eso lo sabemos todos, que no vino un 9 top y solo vino José Lu, y eso a él le, le han dado muchos palos, porque, no por culpa suya, sí. sino porque el Marino ha fichado un nueve crack, y eso ya... A él le ha venido en detrimento, pero luego cuando ha jugado, lo que hemos criticado es cuando ha tenido en un partido cinco ocasiones y las ha fallado. Esa, esa hay que meterla. Yo, yo siempre lo he criticado sin maldad ninguna, pero, pero las ha tenido y ha participado y ha fallado mm. y ha metido goles. Es que había otro, y lo siento por Mariano, que es que no hacía nada, que saltaba y llegaba al balón después. Es que ni remataba. Que ni yo remataba que parec nada, Parecerá una tontería, pero yo creo que el hecho de que no se pusiese el no, número 9. Pero si además te voy a decir otra cosa, si es que Mariano, eh, lo siento por él, pero es que ahora en el Sevilla, ¿qué está haciendo Mariano? Pues no o sea, lo he visto. No, pues no juega casi, me... no, no sí, no juega, casi. Está, está lesionado continuamente, en fin. Entonces, al final, pues. Hasta el, el Copenhague, dice Translover. ¿Y quién se elimina? Perdón, que ahora no tengo los grupos en la cabeza. Pues aquí, a ver, aquí lo tenemos. Eh, en nuestro grupo, claro, fuera el Union Berlin ahora mismo. Podemos repasar uno por uno. En el grupo A, Bayern de Múnich primero, Copenhague el United, segundo, y tercero y Manchester United a su casa. En el grupo B, que no están no está en el juego, así que nada, Arsenal PSV en Sevilla, está en nuestro en juego, Braga iría a Europa League. En el grupo de la Real, Real primera, Inter segundo, pasan eh, Salzburgo tercera a Europa League y Benfica a su casa. El, eh, un, 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 un Perdón, un momento, Férge me dice aquí David. Ahora una sugerencia: a raíz del comentario de Piorasta de Purri, hace un concurso de audios cantando goles. Es que él no lo ha cantado, lo ha escrito. Yo no sé quién va a querer participar en un concurso. La verdad es que, con todo el cariño, me parece buena idea, pero me da mucha pereza tener que organizarlo. Estoy muy ocupado para que la gente mande audio. Venga, animaros, tal. Uy, que no lo veo. Entra Brian por Rodrigo. No lo veo, eh. No lo veo. Sinceramente, ah. sí. Eh, mira, mira, eh, David tenía una sección que mira, a Fer le fichó porque participaba en esa sección, una sección en el podcast que se llamaba eh, la no la voz del espectador que es ahora, la sección del oyente. Entonces la gente te, tenía que mandar audios y yo los ponía en el podcast. Eso empezó muy guay, la gente lo mandaba y tal, y luego tenía que ir detrás de la gente, oye, mándame el audio, y yo no, si la gente no le apetece ya, ya está. Entonces creo que está muy bonito lo que comentas, pero luego no sé yo si la gente se animaría, ¿sabes? Me... Creo. Bueno, pues, si la gente quiere participar en un concurso de narrar, a... narrar audios, no hay problema, ¿eh? Y Bellingham va a jugar todo el partido ya. Hemos... Eso, lo, lo tengo aquí anotado de que digo, bueno, sí. ¿y qué estará esperando Don Carleto ...para quitar a Bellingham. Hemos, claro. hemos hecho ya los tres cambios. Ah, bueno, pero prim... el primer cambio ha sido en el descanso, ¿no cuenta? Para la ventana. Y al final pasa lo bueno. que pasa, que termina jugando los 90 minutos. Nos sí, falta sí, una sí, ventana por eso, todavía. ¿no? Por eso. Y entonces al final... ...a lo mejor es que tienen en el contrato... ...una cláusula que dice yo juego todos los minutos. <laughs> porque... ...porque en fin. ¿Ves? Estas son las cosas. Ya sabéis que yo soy muy... A ...anchelotista... Pero son las cosas que no entiendo de Carleto, la verdad. Por eso yo no quería que jugase, porque sabía ¿Por que no le iba a cambiar. ¿Por qué Estamos ya en el 80, ganamos 1-2, pues chicos. Siéntale y que salga Nico Paz. Por Quedan ejemplo, 10 minutos. Sí. Dale, dale, dale un cuarto de hora a Nico a ver qué pasa. Pincho en el emblema y no me sale. ¿Qué te refieres, Lolillo? Tengo ya. Te, te tengo entre voz de, de radio de la madrugada y, y, y que me van a ir gallos ya también. Te tengo la voz rota. Cantando goles, un fenómeno es Alexis. Alexis, sí, sí. Mira, puse el audio el otro día en el en un podcast que subí de audios. ¡Ojo! Yo no lo hago mal, pero no es lo que más me guste tampoco, eh. O sea, no es algo que tenga predilección por narrar. Creo que no me sale mal, pero no, no es algo que me guste especialmente. O sea, bueno, que ni me gusta ni me disgusta, me da igual. Pero lo hago mejor que Alfredo Duro, ¿sabes? Eso seguro. Alfredo sí, sí, Duro es el más malo que hay, qué cosa más mala, ¿eh? Y le pagan, cuidado. Que yo... A mí Alfredo Duro me gustaba cuando narraba fútbol, solo cuando en su momento lo, lo veía. Pero no era el que… Era comentarista, ¿no? Bueno, comentarista, sí. Más que narrador. Porque narrador estaba el otro, el de, claro. de Radio Marca, que luego se fue de Radio Marca a Eurosport, no me acuerdo. Cómo a mí llamarlo. no me gusta como narra… Lo ponen ahora, este partido estará narrando. Lo que lo he visto yo alguna vez, algún corte, y a, y a mí la verdad que no me, no, me, no me convence. Pero vamos, que eso ya cada uno son gustos. Sí. Eso es como lo que hablábamos muchas veces de, de Carlos Martínez, que nos parece que no es para nada objetivo pero que como narrador es, es muy bueno, hay que reconocerlo. Yo la reconozco que, que me parece el mejor Miguel Ángel Román. Sinceramente. Creo que ha ganado galones. No sé si es porque gana el FIFA o algo, pero los últimos tiempos, el otro día el partido que no pude ver, que no lo hicimos aquí porque yo tenía un... El de Granada. Claro, como yo ahora mismo no me entero de lo que dicen, la verdad. Eh, y ese sí, estuve analizando y sinceramente me gustó bastante, sí. la verdad. Pero bastante, no le vi tampoco ninguna ahí en contra del Madrid y en comparación a su compañero también de canal, que es el Rubén Martínez, el que hace Twitch. Ah, bueno, es no, Rubén Martínez. No hay color, o sea, no hay color. A mí me parece, sinceramente, eh, Carlos Martínez no me gusta sus comentarios, ya sabéis por qué, pero como narrador de televisión, sí que, si no es el mejor, es de los mejores. Yo, yo creo que es el mejor de la historia, ¿no? Porque no hablo de lo, de lo que diga, sino cómo narra, ¿eh? Son conceptos diferentes, ¿vale? es. Son conceptos diferentes. Pero mira, el Román, a mí me parece el mejor, ¿eh? Y en el FIFA, que yo me lo ponía en inglés siempre, porque no trago a Manolo Lama, que Manolo Lama en radio es buen comentarista, cuidado, ¿eh? Pero yo no lo trago. No, yo no, no lo trago. Gusta. A mí no me gusta. Y mi claro, pero, es, un es, un es un faltón. No... Claro, claro, pero yo digo, pero yo digo como el tiempo de cómo narra, no hablo de después lo que vaya diciendo y tal, ¿sabes? Sino el tono de voz y tal tiene voz de narrador. No lo veo malo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no digo que sea el mejor ni nada de eso, ¿eh? Digo que no es Alfredo Duro, que es Alfredo Duro no, que no, yo creo que no vale. Sinceramente, creo que no vale. No puedo abrir el Discord ahora, Purri, porque me descoloca un poco todo. Lo tengo todo un poco descolocado. Como no quieras que te lo ponga por el móvil, que eso sí, a ver. Bueno, tras el gol nos hemos venido un poquito abajo. Hay que recuperar el... No, hombre, ellos, ellos sí, claro. lógicamente tienen que empujar algo también. Empujar el Nos ha marcado gol. El... Vaya, por hablar. Hola, leche. Iba yo a decir, bueno, vamos, un segundito, por favor. Me, me lo perdió, estaba ahí mirando eso. Claro, vamos a ver. A ver. Joder, madre mía, yo creo que Pa que podía haber hecho algo más. Me da la impresión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que se clasifican con el empate o qué? Porque que el alegrón que se están llevando es impresionante. Me, me, me da a mí que. que pa, eso eso Curto se lo para fácil, ¿eh? Tengo que decirlo sí. claro. Entonces, y, y Lunin, y Lunin, y Lunin, Lunin. también, ¿eh? A lo mejor yo. yo a mí me eh, da la impresión. No sé, que me que da la sea, impresión de que Kepa que ha fallado, ¿eh? En defensa, igualmente muy blanditos. ¿eh? Hemos estado ahí, si saca el Sí, balón. muy blanditos, muy blanditos. Ha dado un par. De verdad. Yo, más que a quepa, eso se lo saco a la defensa, que está, hemos estado muy blandos. Sí, pero esa curta se la para, yo lo siento decir. Pero yo pero creo. De no, no, y y Lunin, según yo lo he visto estas últimas semanas, creo que también. También, también. O sea, a mí me parece que quepa ahí, no sé. Dentro de que efectivamente hemos estado muy blanditos. Claro, si pones a Brain a despejar, pues, en fin, la cosa eh, es como es. Y iba yo a decir antes del empate a dos que ha sido salir Cross y, y creo que el, el control del juego ya ha sido absoluto, hemos metido los dos goles, en fin, me parece que el equipo ha mejorado muchísimo desde que ha salido Cross. ¿eh? Sí, a mí también me lo parece, pero bueno, sigue cierto que ahora... No es quizás el momento... Bueno, pero hombre, volvemos de, a lo mismo. Si, si, si el portero no llega, eh, pues... Es, que es, es, una, es una acción circunstancial al final, porque tampoco, tampoco estaban llegando ellos nada, absolutamente nada. Claro. No a Rudiger. Un segundo, ¿la, ¿la narración es tuya, Purri, o no? Dice que Epa no tiene la culpa, dice Mangadax. Hombre, para mí, para, yo estoy de acuerdo que yo creo que Courtois se la para, pero Courtois es muy bueno. No... no con esto no quiero decir que sea la culpa de Kepa. La Kepa, digo la Kepa, la culpa. ¡Cross! ¡Ay, lástima! La culpa es de todos los demás que no sacan el balón, eso es verdad. Luego ya podemos determinar si el portero puede hacer más o no, vale. Pero la culpa es de que están ahí, que no, que no, meten, el, no meten el patadón para arriba, está claro que es de la defensa. Eh, Purri, ¿es tuya la narración? Espera sí, que... Pero... Sí, que la pongo, un segundo. Ataca el Unión Berlín por la derecha. Con la derecha corta, Fran García. Fran García corta el balón, se la pasa a Modri. Modri otea al horizonte, avanza el croata por el medio del campo. Fran García hace el desmarque por la banda de carrilero. Se la pide a Modri, se la pide a Modri. Modri se la pasa en profundidad. Tenta el primer palo, José Lu lo está pidiendo de remate de cabeza. ¡Gol! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gol! ¡Gol de José Lu! ¡Mato! ¡Doblete de José Lumato. Mato! ¡Ay, ay! Te digo una cosa. Se ha notado, se ha notado... Bien, bien no tengas a meterte con Purri, por Dios. Se, se ha notado que sabías que iba a ser gol. Porque te paras y de gol, ¿no? Se, se notaba que ya ha sido después, ¿no? Venga, a ver si ganamos. Ahí está Ceballos. ¡Vamos, Ceballos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! Gol, 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 gol. Acaba de marcar Ceballos, no se lo cree ni él. Pidiendo perdón. Y marca el 2 a 3 en el 88. Unión de Berlín, 2, Real Madrid 3. Ceballos. Hay nueve, hay nueve. Bueno, bueno, si ganamos, perfecto, ¿no? Me acabo de la leche. Ahí va, madre mía. No se cree nadie, dice Ya Lóbera yo que le va a gustar que diga no se lo cree ni él. Como Parecerá sí, una bobada, va. pero para mí eso de tener el pleno en Champions me parecía. Molaba, sí, ¿no? Sí, mola. Ahora, no? Ahora, Oye. Ahora, ahora te dirán que no. Es que me estoy quedando sin voz ya. Parezco Gloria Fuertes, aquella mujer en paz descanso. Sí, un es, globo, dos globos, tres globos. Tres globos, efectivamente. Eh, La vida eh, es un que, globo que se me explotó o algo así. era. ¿Qué iba a decir, así? Que, 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 que me hacen narrar estos goles, que no me los esperaba ninguno. Bueno, al final sí, pero... divertido ha sido la cosa, ¿no? Con muchos fallos. Pero no ha sido gol de Ceballos, ha sido de un defensa ah, en propia puerta, ¿no? Se lo quitarán seguro. Bueno, yo se lo daba a Ceballos, que... porque al final, aunque despide el tiro, pero el tiro iba pues... más o menos por ahí. Ojo, Nico pasa en el 89, ¿no? No voy a ser sí. que se canse el cancel, chaval. Eso es, eso... No, pero, pero cobra la prima. Ah, volando, como, se de... como se decía antiguamente. Y, y le computa para luego la, med Sá... la medalla. O sea, claro, sácame para comprar para cobrar la prima. Y, Para luego y bueno, la medalla cuando no le llevamos la 15. Y, y ha sido Bellingham otra vez, que lo pone por aquí, varios, y lo pone Mangadax también por aquí. Todo viene de cómo corta el espacio Bellingham abriendo. Sí. Es que Bellingham ha hecho un muy ah, buen mira, partido. ¿eh? Oye, se ha marcado Ancelotti y un Joselu. Ha marcado Ceballos y al banquillo. Al banquillo, sí, sí. Bueno, sí, se, ha, sí. En, se ha marcado un, un Ancelotti con Joselu, ¿no? Sí, eso es <laughs> sí, sí, por eso te digo que solo hacía Ancelotti con Joselu. Y hoy le ha tocado a Ceballos, o sea que esto hay que preguntarle a Ancelotti. Esto es un mecanismo psicológico oculto que tiene Carleto que nos tiene que explicar alguien. Un psicólogo que, que, que haya por ahí escuchándonos que nos lo explique, por favor. Oye, ¿Por, pues qué, hay una ¿por cosa, qué el que marca gol tengo, eh, tengo, Carleto tengo, le lleva al banco? Tengo que mandar un mensaje a David. Me, después de mandar el audio Purry, me ha venido las ganas de, de hacer un concurso, pero con todo, lo, lo hagáis mejor o peor, creo que podría ser divertido, ¿eh? porque quien lo haga mal nos echamos unas risas. ¿eh? Yo, claro. yo, yo, yo lo, Me parece a mí que podríamos hacer todo el mundo. ¿eh? No sé, narrar yo, goles históricos o algo así. Sí. Yo participo, ¿eh? yo comencé de narrador. hace, no, Yo, fíjate, yo, yo hace no tengo muchos problemas. Años. Yo, aquí, yo, eh, yo comencé de, de, de narrador. O sea que fíjate. Por cierto, goles del 14, del 14 y del 19. Si, hacemos un, si dividimos entre tres, sale 15 con algo. Bueno, pero Ay, si bueno. con algo. <laughs> Por pues rebuscarlo. Ya no sé yo si te lo quita un poco. No, no, no. eso es. Pero 15. Bueno, puede ser la prórroga. 15, pero después de la prórroga. Yo ya voy haciendo ahí las cámaras. Se ha puesto otra vez. Eh, ¿queremos una? ¿Quién manda una narración? Venga, va. Vamos a hacer el concurso. Al final voy a tomar la palabra de David. Yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Me va a mí que sí, ¿eh? Me parece ¿Alguno? divertido. Algunos se narra en la ducha. ¡Ojo! ¡Cuidado, eh? cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, ¡Menos mal! ¡Atrapo que pa... Uf, ¡Qué susto me he dado, eh! Que por cierto, a mí también me hubiese gustado ver a Brahim un poco más, porque Brahim ha salido al final del partido. ¿En qué minuto ha sido que ha salido Brahim? En el 79. A mí me hubiese gustado verle más hoy a Abraham, pero bueno... 18 no, de, de 10. Yo, yo tampoco me fío de Kepa, Swain. Me, yo no, de verdad, no. no lo, lo siento, no me convence a Kepa. Lo, ya ha lo fallado. A... ha fallado en el segundo gol, eh. O sea, Kepa a su parte, y Brian, que no ha despejado con la contundencia no, no, de vida la suya. No, yo no le culpo el gol, eh, A Kepa, pero me refiero. Me ¿No en transmite seguridad? A... No, sí, sí. sí. Es seguridad, tengo que decirlo. Tengo, que, tengo. Mira, lo dice Swain también por aquí, también lo dice Bravo. Es lo que siento, la verdad. Sinceramente. Con Courtois te sientes seguro, porque hay un portero ahí detrás eh, que domina todas las facetas de, de la portería Courtois y eso se nota muchísimo. Courtois es el puto amo, pero yo con Lunin últimamente me, me he sentido seguro también, ¿sabes? Sí. Eso me ha recordado a un anuncio que ¿no? Me siento sí. segura, decía. No, no, era, era casilla, me siento sí, seguro. Sí, era, era casillas, era casillas. casillas no, no, pues había, no había también uno que decía me siento segura, con uno así con una o sea, Era Compresa, fina y segura, ¿no? Algo así. No, no pero, pero él, puede ser, puede ser. casillas era, me siento seguro. Era una aseguradora, de hecho. Era así, correcto. Ah, es verdad, es verdad, sí, es verdad. Ojo Bellingham, os de una cosa, me duele, tanta la garga, me duele tanto la garganta que me siento como cuando me entró faringitis y me está dando miedo, porque cuando claro. me entró faringitis y claro. tragaba... Me dolía como, como cuchillas. A mí me venía muy bien, Aaron, ahora más allá, ni, ni miel ni narices. Eh, yo cuando me pasaba antes, como me pasaba 10 horas diarias hablando, eh, licipaína, ya, a mí sí. me, que además sí. no te hace falta receta. Yo y me he comprado que... el, el, el strepsil con lidocaína, que sí, no, no lidocaína, que... no lo más la gente que te. Eso iba muy bien, la verdad. Lo que pasa es que te enchufas eso y vas uno detrás o sea, del otro como no te sí. das cuenta. Yo tenía no, la... un montón de holes hoy, por lo menos 10. ¿eh? O sea que... Yo tenía el bote de licipáina y, y era lo que me mantenía cuando tenía problemas de garganta, era lo que me mantenía. <laughs> Maldito traslover, no te voy a leer, macho, que no tengo ya fuerza. No, no, eh, a ver, es que mañana tengo do, dos directos y un, y un podcast también, pero es diferente es diferente hoy ha, hoy ha sido el día más, más a piñón y, ni, y yo no estoy resfriado ni nada pero bueno aún vas a un, poco, un poquito renqueante y cuando hablas tanto pues claro. lo que tengo que hacer primero es callarme ¿sabes? O sea, eso es lo primero que tengo que hacer y a partir de ahí tomar me, eh, medidas cuidado que quedan 30 segundos bien Fran García para Abraham esto puede ser la última contra el partido Bellingham, Bellingham oh Dios mío Bellingham qué bonito qué recorte para Nico Paz Puede haber opción de marcar el quinto. Cambia el segundo. Nico Paz para Bellingham. Bellingham. Ya está muy escorado, va a centrar. Ojo, nada, nadie. Corner. Bueno, ya que va a terminar. Y ya termina, ¿no? Ya no lo hacen sacar. Termina el partido. Bueno. Muy bien, pues oye. Hemos ganado. Dos-tres. ¿no? Eso sí. Bellingham. De los mejores ha sido Bellingham también. A ver qué cambio esto por aquí. Y vamos a ir. Vale. Pues empiezo contigo, Carlos, por ejemplo. Última reflexión. Bueno, y... Y no, sí, yo, cre yo creo que ha sido un partido que hemos sabido, que hemos sabido jugar sin, sin volvernos locos, pero buscando la portería contraria, dominando, dominando el juego en todo momento. Y, y oye, me parece que los goles eh, del equipo alemán han sido un poco. El primero, el fallo este de, de Alaba. Y el segundo, que creo que podíamos haber hecho también algo más. O sea, que, que bueno, pero oye, mmm, hemos, marcado, hemos marcado tres goles suficientes para ganar. Así que, pues mira, eh, creo que cerramos una muy buena fase de grupos. Y ahora ya a pensar en, en, en lo siguiente. Así que, pues mira, yo me voy... Me voy contento con el, con el juego del Madrid y me alegro por, por José Lu y, y sus dos goles, la verdad. Y ya para terminar, no entiendo que Bellingham haya jugado los 95 minutos. Ya, pero eso ya es otra, es otra cuestión. Un abrazo, Mangalax, un abrazo, Eva. Dale, Fer. Pues en la línea de Carlos, al final, para mí era quizá personalmente importante el, el cerrar con pleno no sé si había algún equipo más en Champions que lo podía que lo podía hacer mañana lo podemos comentar en el podcast que la gente se venga y, y lo descubra con nosotros pero para mí era pues era importante al final no por los millones ya de por sí sino por el prestigio de, de, de que sea el Madrid uno de los clubes de los pocos clubes que lo pueda hacer y es cierto que los goles han llegado más por errores defensivos nuestros falta de concentración eh, un cúmulo de despropósitos como en el primer gol en el segundo gol pues bueno no no, no entrar, eh, no anticiparte lo suficientemente, no, no ir eh, con decisión a, a cerrar el tiro y no llega a Lunin, o sea, Luni, perdón quepa, pero por lo demás creo que el control ha sido absoluto del juego. Estaba mirando alguna estadística por aquí y es que sinceramente eh, en cuanto a tiros no ha habido no ha habido color. Ocho han hecho hechos, 23 nosotros, eh, en fin, y en cuanto a ocasiones de claras de peligro, igual. Yo es que más allá de, de los goles tampoco recuerdo ninguna opción clarísima de peligro de ellos, sin embargo nosotros. Eh, sí que es verdad que hemos tampoco ha habido grandes claras pero sí que hemos tenido dos o tres en la primera parte y, y otras tantas en la segunda y, y un penalti fallado y un penalti fallado que al final es otro tema es otro tema pero bueno es otro, otra ocasión clarísima de gol porque estás enfrente de, de, del portero así que victoria yo creo que es merecida por por lo que hemos visto en el terreno de juego y a pensar allá en el partido contra el Villarreal que que hoy quizá hemos pensado un poco menos en el partido de Villarreal para ganar este partido. Ahora sí, sí que toca centrarse al 100%. Pues muchas gracias a los dos. Hasta la próxima. Un abrazo. Buenas noches. Hasta mañana con el podcast. Un abrazo. Bueno, aquí estamos. Esto por aquí. Bien. Todo correcto. Perfecto. Bien. El sorteo. Me ha preguntado alguien el sorteo. ¿Eras tú, Badei, creo? ¿Puede ser? Y me habéis preguntado también el enlace de Discord. Eh, el sorteo es el 18 de diciembre. 18 de diciembre a las 12. Ese día, el directo lo alargaré. Porque a mí me encanta. Eh, no sé si luego haré el de la tarde o no. Yo supongo que sí, igualmente lo haré el de la tarde. Porque tengo podcast. No sé. Voy a ver ese día la, pro la programación. Arona, aprovecha para reposar hoy. Sí, sí. No, no, reposo. Ahora, ahora Ahora, voy a reposar porque mañana seguimos no al lío, pero ya, ya cierro. ¿eh? Eh, el, el sorteo es el 18, ya, ya lo explicaré. ¿eh? El sorteo es el 18, es a las 12. A mí me gusta hacer el sorteo. Siempre es algo que me ha gustado mucho. Haya, cuando éramos aquí 10 personas, hacía el sorteo igual. Incluso lo grababa. A veces el... Y lo subía al canal de Evox. Antiguamente, ¿no? Total, que se el sorteo 100%, pero como también tengo podcast porque jugamos el domingo, el podcast es el, es, el, es el lunes, y entonces si hago directo, empiezo a las 11 y termina el sorteo a la una y pico, depende de lo que dure. Bueno, si no dura mucho más, tampoco, bueno, si es a las 12 y termina a la una y pico, puedo hacerlo el de las 4 también. En fin, os iré informando, pero, pero sí, pero el sorteo lo haré aquí 100%. El 18 es. Veremos a ver qué tal. Es que mola mucho hacer los sorteos, la verdad. A ver, tiro por aquí un segundín. ¿Qué me has puesto, Purri? Señor Arón, espera que empiece. No puedo esperar, Purri. Es que estoy súper fastidiado. No me voy a quedar aquí. Llevo, llevo, llevo seis horas de directo. Si están ya, les hago. Rai sin problema, por supuesto. Pero es que... Fíjate cómo estoy. Como para estar aquí... Como para estar aquí un buen rato. Purri viene mañana conmigo. Purri sube. Mañana venir a la tertulia. Ah, ¿empieza ya? Si empieza ya, por supuesto. Sí, sí. Si empieza ya, sin problema. Pero es que me voy a ir... Es que estoy buscando una cosa, un momento. Voy a dar mi, mi opinión del partido, que es... 18 de 18. Hemos ganado todos los partidos. No nos podemos quejar. Hoy ha habido muchos fallos defensivos, la verdad, muchos fallos defensivos. Esa, esa es la realidad. Pero bueno, me da un poco igual, ¿no? O sea, bueno, me da un poco igual. Lo importante al final, si ganas, hemos ganado todos los partidos, tampoco me voy a quejar de eso. Pero es verdad también que Álava está muy mal. Está muy mal y eso veremos a ver. En fin. Dejo aquí el enlace, ¿eh? por si alguien quiere unirse a Discord, que me lo habéis pedido, no sé quién era, os pido perdón, pero os dejo aquí el enlace, que lo he hecho nuevo, para que podáis entrar, ¿vale? Ahí lo tenéis. Sí, 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 voy, voy a descansar ya, voy a descansar ya. Simplemente para despedirme voy a decir un par de cosas rápidamente. Y la primera es que mañana vuelva a las 11, escucharemos toda la, todas las declaraciones y Purry estará a partir de... Las 11 y 40 por ahí, comentando toda la actualidad. Y luego por la tarde, de 4 a 5 y media, puntuaremos a los mejores de, de este partido, ¿vale? Así que creo que lo he dicho todo. Lo único que voy a hacer ahora es hacer raid, Y también haremos el podcast. Así que dar las gracias a todos, Gracias a Pajarín que ha regalado unas cuantas suscripciones en este directo. Muchísimas gracias. Cuando estás malo, alguien que te supla sugerencia. No, no, no. No, si no estoy malo. No, no, si no estoy malo. Es imposible que nadie me supla a Translover, imposible. Pero no por nada, eh, sino que no que nadie la cuenta hasta, la cuen no hay nadie que pueda hacer el directo por mí. Están trabajando y igualmente no, o sea, no y que no que estoy bien. Si así simplemente es hoy, si no estoy malo, eh, o sea, no estoy resfriado ni nada. Simplemente he hablado tanto, tanto, tanto todo el día que la voz ya eh, está fastidiadilla. Pero no estoy mal, ¿eh? O sea, no me encuentro resfriado ni mal ni nada de eso. Simplemente a descansar un poquito y ya está. Al raid -right al quinto grande. Y, y vuelvo yo otra vez, ¿no? Leche caliente con miel, mano de santo, correcto. No, si, si yo creo que mañana estaré bien. Si hoy he estado bien todo el día, ¿eh? Que caliente, lo lío, dice Joselbain. A ver un segundo, me estoy buscando aquí para el raid, macho, y me estoy pegando un lío, aquí está. Nada, tranquilos. Ya, me, ya, ya veréis cómo mañana estoy mejor. A ver, es que es, me, me va muy lento esto. Cuando llevamos tantas horas, va la cosa lenta, lenta. A ver, ahí estamos. Bien. Ahí está. Pues nada, os dejo con meritocracia. Un saludo a Álvaro de mi parte. Gracias a todos y a la Madrid. A ver que lo, parto, que lo quite. Ay, ay, que lo apague.